This message, Thirst by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, September 19, 1965, at the Grantway Assembly of God in Tucson, Arizona, USA. El mensaje, said, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde 19 de diciembre de 1965 en la Asamblea de Dios Grantway de Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica.

Brother Lee vale and, y con los cristianos que se han reunido de las diferentes iglesias. El hermano Lee Vale y... Acabo de conocer a un hermano aquí que... un, un buen amigo del hermano FF Bosworth. Y no sabía que el hermano Bosworth había partido para encontrarse con el Señor. Yo dije, me siento como que acabo de conocer al Eliseo que derramó agua en las manos de Elías. Uh, Habiendo estado en el extranjero, pues ellos no sabían que el hermano Bosworth había partido a encontrarse con el Señor a los 84 años. Now I want to greet the folks who is on the telephone hook up tonight. Sure.

Así que tenemos un, un sistema para conectar estos teléfonos que ha sido una gran bendición. And now we our good friend, Green, y ahora nos enteramos por medio de nuestro buen amigo, el hermano Perry Green, que tienen un, un pequeño aparato que pueden poner en su televisor. Y no solamente estará por el teléfono, sino que también será televisado directo en su televisor. Y están investigando eso ahora. Y, hermana Mac, estoy contento de verla saludable sentada aquí al órgano esta noche. Uh, y de y veo a muchos de mis amigos de allá de Sierra Vista. Borders, Roberson, rather, Indiana, y al hermano Borders, o al hermano Robertson, mejor dicho, de Indiana. A muchos. To to tonight, like here, and, uh, Quiero decirles a las personas en el tabernáculo en esta noche.

Eso saldrá bien. Y por allá en Texas, hermano Blair, si está escuchando en esta noche, mi hermano, solamente recuerde esto, que Dios, quien lo libró a usted la primera vez, puede librarlo una segunda vez. Y creemos que Dios esto y estamos creyendo que Dios le concederá esto. Y no le acepte usted mentiras al diablo acerca de ninguna cosa. God God. Usted solamente recuerde que Dios es Dios. And and y, hay, y él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros lo amamos a él y le creemos y estamos orando por usted. To all of our friends in California. A todos nuestros amigos en California. The brother Mercer and him up here in Arizona. Al hermano Mercer y los demás aquí en Arizona. Many other places, Phoenix and brother Williams. En muchos otros lugares, Phoenix y para el hermano Williams. And you all are hooked up up there tonight. All around, we're certainly grateful. Y todos ustedes conectados por allá en esta noche, todo alrededor, realmente estamos agradecidos. Y por allá en Georgia, y verdaderamente estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes. The Lord bless you. El Señor los bendiga. Fine Church the Assembly of God here on Grantway. Me siento realmente bienvenido aquí en esta noche en esta iglesia fin a la Asamblea de Dios aquí en Grantway. And with brother Mac, my good friend. Y con el hermano Mac, mi buen amigo. God is blessed, brother Mac. Dios ha bendecido al hermano Mac. I remember one time in Canada that he was I was riding back a trail on a horse way back into the jungles. Recuerdo una vez en Canadá que él estaba, yo cabalgaba por un camino, a caballo, lejos por allá, en unos bosques. And the Holy spoke to to and y el Espíritu Santo me dijo que me bajara y orara por el hermano Mac. En ese momento, él se encontraba en una emergencia y el Señor lo sanó. To worship the Lord this fine truth. Y pues estoy muy agradecido por eso y por estar reunido aquí en esta noche con Él, para alabar al Señor en esta verdad tan fina. Un hombre sentado en la plataforma detrás de mí dijo, supongo que no me conoce. Dijo, una vez usted me recogió, yo era un autoestopista. I don't know, somewhere up in Boston or somewhere. Detroit, hitchhiking. Y no lo sé, fue en algún lugar, en Boston o alguna parte, en Detroit, pidiendo un aventón. Y dije, bueno, usualmente le extiendo una mano si puedo a los que están necesitados. So we're all y entonces, en esta noche todos estamos necesitados. And we pray that God will give us a hand tonight of help, of blessings and uh, of his grace and mercy. Yoramos que Dios nos dé una mano en esta noche de ayuda, de bendiciones y de su gracia y misericordia. Now, I'm kind of prone to speaking a long time, but I try not to do that tonight. Ahora tiendo a ser un poco demorado cuando hablo, pero trataré de no hacerlo en esta noche. Because the people up in Ohio just called Mrs. Dow and Group up there. Pues las personas en Ohio acaban de llamar. La señora Dow y el grupo allá. All el hermano McKinney y el hermano Brown y todos los que están conectados por Ohio. We send you also. También les mandamos saludos. Es tarde up in New York. I suppose it's about eleven or twelve o'clock at this time in New York. Es tarde allá en Nueva York y supongo que son como las 11 o las dos en este momento en Nueva York. Y las iglesias vinieron y esperaron hasta esta hora exclusivamente para el servicio. Estamos agradecidos por esos amigos tan finos en todas partes. Ahora antes de abrir la palabra, solo hablemos con el autor por un momento, mientras inclinamos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, estamos, nuestros corazones se regocijan por el privilegio que tenemos de estar vivos aquí en esta noche y reunidos con tu pueblo. The people in whom we believe to live forever. El pueblo y los cuales creemos que vivirán para siempre. We now possess eternal life. Nosotros ahora poseemos la vida eterna. Porque tú diste tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. In earth, us, en su peregrinaje aquí en la tierra, él nos enseñó: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá al juicio. Mas ha pasado de muerte a vida. On por cuanto hemos creído en el unigénito hijo de Dios. Cómo te agradecemos por este gran Salvador. Y oramos esta noche que su gran presencia nos bendiga juntos aquí mientras leemos su palabra y hablamos sobre ella. Y oramos en esta noche que su gran presencia nos bendiga ahora aquí reunidos, mientras leemos de su palabra y hablamos de ella. Que el Espíritu Santo lleve eso a cada corazón a través de la nación, Señor, donde sea que la gente está reunida. Bless other who are in the Bendice a otros ministros que están en el púlpito. We pray, Father, that you will bless this Grantway Assembly. Oramos, Padre, que bendigas esta asamblea Grantway. Its pastor, his wife, his children, the deacons, trustees, and all the board. A su pastor, su esposa, sus hijos, los diáconos, síndicos, y a toda la junta. Father, together may we work for the kingdom of God while it's enough light to see where we're getting around. y padre que juntos podamos trabajar para el reino de dios mientras que hay suficiente luz para ver a dónde vamos For the hours coming when no man can work. porque la hora viene cuando ningún hombre podrá trabajar y padre mientras tenemos este privilegio permite que permite que redimamos el tiempo Lord, may we, that be granted to us. Señor, que a nosotros eso no se ha concedido. Sana a los enfermos y afligidos en todo lugar. Que la presencia de Dios se sienta en cada grieta y hendidura de la nación esta noche. Nos damos cuenta que está cayendo juicio. Las grandes fallas se están hundiendo y la nación está temblando y hay terremotos en diversos lugares. Great the Bible. Grandes cosas históricas que hemos escuchado en días pasados de juicio por la Biblia. Y vemos repetir de nuevo hoy pues lo vemos repitiéndose hoy. La profecía dice, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Lot, so como fue en los días de Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. And we see it y vemos eso aconteciendo ahora. Failing, time, los corazones de los hombres fallando. Perplejidad del tiempo. Angustia entre naciones. To every child that you've to life. Dios, sabemos que estamos en el tiempo del fin. Ayúdanos, Señora, a llevar el mensaje a cada grieta y rincón, a cada hijo que tú has ordenado a vida. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice ahora la lectura de su palabra. Now, many of you like to look Ahora, a muchos de ustedes les gusta ver en la Biblia, donde el ministro está leyendo. Y yo quiero leer en esta noche unos dos, tres versículos de los Salmos, el Salmo 42. Just for a, the way of having a text. Solo para tener un texto. Y tengo aquí, y quiero si puedo. Y tengo algunas escrituras apuntadas aquí y quiero referirme a ellas, si puedo. A medida que avanzamos en los próximos minutos para hablar de este tema. David. David El Salmo de David. David escribió los salmos. Now, while you're turning, I might say this. Ahora mientras buscan, tal vez diga esto. Well, is the Psalms inspired? Muchas personas dicen: bueno, son inspirados los salmos. They are. They are. Seguro, lo son ellos. It's, it's, uh, is yeah. Todo lo que está, que está en esta Biblia, está inspirado. Ya, it yeah, sea historia. Sean cantos, lo que sea, está inspirado. Jesus said, Have not you read what said in Jesús dijo: ¿No han leído lo que dijo David en los salmos? And then I think, of course, is songs. Y luego pienso: los salmos, desde luego, son cantos. Y si los salmos son inspirados de Dios, que creo que son, y proféticos también, y si los cantos son inspirados por Dios, lo cual yo creo que lo son, y también proféticos. I hope I'm when this song comes to pass. Espero que yo esté en aquel día cuando se cumpla este canto. Sweet, sweet by by. Habrá en el aire un encuentro en el dulce más allá. beyond Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Such ever heard, ever heard by ears, glorious, Un canto se oirá, nunca oído por mortal, muy glorioso al declarar. Y el Hijo de Dios, nuestro guía, será en el encuentro celestial. Oh, yo, yo quiero estar allí en ese momento. Now, Psalms, uh, 42. Ahora, el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. My soul thirsts for God, for the living God. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. When Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. My tears have been my meat, day and night. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras mis, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que David al escribir este salmo debía haber estado angustiado. Y usualmente toma la angustia para sacar lo mejor de un hombre. Y normalmente se requiere la angustia para sacar lo mejor de un hombre. Eso, en realidad, es cuando Dios llega, cuando ayunamos muchas veces, position, para nosotros mismos llegar a una posición que no estorbemos. And I think when David got in these places, y yo creo que cuando David llegó a estos lugares, entonces fue que comenzó a meditar en el Señor, comenzó a pensar en las cosas. Muchas veces Dios nos pone en, en aprietos donde tenemos que mirar hacia arriba.

Es una palabra de la Biblia. Verse, uh, y se encuentra en el versículo 2. Sed. La palabra sed. Uh, uh, Me puse a mirar en el diccionario cuando buscaba esta palabra. Me vino a la mente un... Un sermón de cierta ocasión prediqué de estar sediento de vida and, uh, y también lo tomé de los salmos cuando David dijo tus estatutos creo que es son más preciosos para mí que la vida entonces me puse a buscar y a pensar en esta palabra sed entonces la busqué en el diccionario para ver el significado. Y esto es lo que dice Webster. It's a painful desire. Es un deseo doloroso. Painful, so algo doloroso. Cuando usted quiere algo tanto que se le vuelve doloroso. Ahora, no es ahora es no es algo fuera de lo normal tener sed is a, a la sed es una una cosa natural solo es algo que dios nos ha dado para que podamos para darnos un, un deseo por algo Sometimes God has... Uh, uh, also, is giving you a a control tower. A veces, Dios también le ha dado a usted una, una torre de control. Something that sets inside of you that that controls these different desires. Algo que usted tiene por dentro que, que controla estos diferentes deseos. And this uh, thirst, this control tower that sets in a man's heart. Y esta sed, esta torre de control que está en el corazón del hombre. To, to es algo que Dios le dio para para advertirle de los deseos que son necesidades de él. Now, Ahora hay dos tipos de sed diferentes. There is a thirst physically and there is a thirst also spiritually. Hay una sed física y también hay una sed espiritual. Like this, Me gustaría leer esto de nuevo, lo que dijo David. My soul thirsts for God, for the living God. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Not no de algo histórico, ni algo que aconteció hace años. Or, or some tale that someone told. Ni, ni de alguna fábula que alguien contó. For the God, a God that's ever sino del Dios vivo, un Dios que siempre está presente. His some histórico. Y su alma estaba sedienta por ese Dios, no alguna cosa histórica. Ahora encontramos que Dios le da a uno la torre de control para darle las cosas que uno necesita. Now the tower in you what Ahora la torre de control en uno es lo que le guía. Runs in on this cold y esta sed corre por, este por esta torre de control y le dice a uno lo que necesita, espiritualmente hablando. La torre de control está en el cuerpo como también en el alma. Hay una torre de control en el cuerpo que te dice la necesidad que es necesaria en tu cuerpo. Hay una torre de control en el cuerpo que le avisa de la necesidad que hay en su cuerpo. And it's to you by y le llega a uno por medio de la sed. Also, También hay una torre de control en su alma que le avisa de las necesidades espirituales que usted tiene. Algo en su espíritu. And, and you by this can tell what kind of a life is controlling you. Y, y a través de esto usted puede ver cuál tipo de vida lo está controlando a usted. When, you, uh, when you can see what your desires are, cuando usted, cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, then you can tell but that what kind of something it's in you that's creating this desire that you have. Entonces, según eso, usted puede ver la clase de cosa que hay en usted, que está creándole a usted este deseo. See, a thing that you for. Vea, hay una cierta cosa por la cual usted tiene sed. Y esto, y esto le puede decir en su alma cuál es este deseo. Según la naturaleza de la sed que usted tiene. I hope that you can that. Espero que puedan entender eso. Hay una una torre de control del alma y una para el cuerpo. Y cada torre suena la alarma de las necesidades del otro. Each one cada una alerta de la necesidad por la cual el timbre está sonando manda una onda de alarma. Por ejemplo, la, la carne tiene sed por satisfacer los deseos del cuerpo. And the spirit Uh, desires for the things that's in the soul. Desire is. Y el deseo del espíritu es por las cosas que están en el alma. El deseo. And many times these war one against the other. Y muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. We find there what's the, a great trouble today that too many people uh, try to. Live between those two desires. nosotros vemos a allí el gran problema de hoy que demasiadas personas tratan de vivir en medio de esos dos deseos pues uno de ellos desea las cosas de la tierra el otro desea las cosas del cielo like paul said describes it in Romans 7, 21. Como dijo Pablo descrito en Romanos 7:21. Queriendo yo hacer el bien, el mal está cerca. Try, cuando ustedes intentan, ¿han tenido esta experiencia, cristianos? Que cuando ustedes tratan de hacer algo que vale la pena,

y es algo bueno eso y me gustaría decir esto para que los cristianos lo sepan que cuando usted está cuando usted comienza a hacer algo y algo parece perturbarle constantemente mientras lo hace hágalo de todas maneras está hacer lo correcto ese allí es el diablo, queriendo evitar que usted haga lo correcto. Now, Ahora, muchas veces conozco personas con tendencia a ser un poco nerviosas. And, and Cuando se dan cuenta que quieren hacer algo y, y todo lo está impidiendo de los dos lados. Ellos dicen, quizás no haya sido la voluntad del Señor. Ven. Bueno, no permitan que el diablo les mienta a ustedes así. Lo primero es averiguar si es la voluntad de Dios o no. Then, God, y... Luego, si usted quiere saber si es la voluntad de Dios, busque en la Biblia. Eso es lo que, que le pone en el camino correcto, la palabra de Dios. Then, it, y también si usted ve que está en la palabra de Dios para que lo haga. Like Por ejemplo, al buscar el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo busqué el Espíritu Santo y sencillamente no pude recibirlo. I don't believe it's for me. Yo no creo que sea para mí. Every time I get down, I get sick. Cada vez que me arrodillo, me enfermo. Y si comienzo a orar, si ayuno, me enfermo. Sleepy, I, I can't get off my feet. Y si me esfuerzo toda la noche, me desvelo, me da tanto sueño, no me, no me puedo levantar. Remember, that is the devil. Recuerden, ese es el diablo. Pues Dios quiere que usted tenga el Espíritu Santo. Es para quien lo es para todo el que quiera. Muchas veces usted encuentra cuando oran por usted en una reunión por sanidad divina. The no as as Luego, al día siguiente, usted encuentra sin duda que el diablo lo empeora el doble que el día anterior. ¿Ven? Remember, that's just Satan trying to get you away from the blessing that God's got for you. Hey. Yeah, yeah, yeah. Recuerden, eso solo es Satanás intentando desviarlo a usted de la bendición que Dios tiene para usted. ¿Ve? Don't you listen to that fella. See, always press right on. No, le hagan caso a ese tipo. ¿Ven? Siempre sigan adelante. I had an experience of that just recently on the road to Africa. Yo tuve una experiencia con eso recientemente, rumbo a África. Si alguna vez me ha presionado el diablo, fue esta última vez para ir a África. Llegó a ser una de las, las mejores reuniones y momentos en que he viajado al extranjero. I creo yo más cosas en ese corto tiempo que estuve allí aparte de mi viaje de cacería que en cualquier otro tiempo. Always thought that those churches didn't want me there. Siempre pensé que esas iglesias no me querían allí. Oh, they didn't want me there, all the association. Y me enteré, había recibido una carta de alguien que fue... Oh, ellos no querían que yo estuviera allí, toda la asociación y... Me enteré que era un solo hombre con la carta membreteada de una organización que decía... Nosotros... No le queremos. Se refería a él y a su familia. ¿Ven? Y entonces, cuando llegué allá, vean, solo era que nosotros, era él y su familia, y no era el pueblo en lo absoluto. Por tanto, ahora es un gran campo abierto para nosotros ven ustedes cuando pablo dijo cuando yo quiero hacer el bien entonces el mal está cerca deje que un joven convertido venga esta noche al altar de por aquí en este tabernáculo o o por allá en la nación And just remember tomorrow, Mother will be more angry than she ever was. Y solo recuerden, mañana mamá estará más enojada que nunca. Papá estará todo molesto y así todos los muchachos del colegio y. Todo saldrá mal porque es Satanás queriendo que usted dé la vuelta. He's trying to run you off the path. Él quiere sacarlo a usted del camino. When I would do good, then evil is not. Cuando yo quiero hacer el bien, entonces el mal siempre está cerca. Now, whether, uh, Ahora miremos la sed y veamos si realmente la sed es una cosa natural. I've had people tell me, Oh, I never did. I believe it's far some people to want to be Christians. Personas me han dicho, "Oh, yo nunca lo quise. Yo creo que solo es para algunas personas el querer ser cristianos." Oh no. That's wrong. Oh no. Eso está errado. It's actually a something that's associated with every human being. Eso es algo que realmente está asociado con cada ser humano. It certainly is true. Seguro que es verdad. When we come to this country in the early days, we found the Indians here. Cuando primero llegamos a este país, encontramos a los indios aquí. And the Indians though they were heathen at that time. They worshipped the sun or something. Y los indios, a pesar de que eran paganos en aquel entonces, adoraban al sol o algo. As long as they are human, there's something in them, a natural thirst calling out for God somewhere.

En un pueblito de unas 3.000 personas, en Beira, Mozambique. We found that didn't even, never seen Encontramos nativos que ni siquiera, nunca, habían visto una persona blanca. Encontré a una muchachita nativa. Ella estaba sin ropa. Pocos de ellos usan ropa. Y ella estaba sentada en un árbol a y yo estaba rastreando el león y algo oí algo como un ser humano gritando This native girl sitting up there, holding a baby. esta muchachita nativa estaba sentada allí arriba con los ojos que se le salían cargando un bebé and what she was scared about that your only protection is get up a tree from a lion leopard or something or some animal y el miedo que tenía, esa es su única protección, subirse a un árbol, de un león, leopardo o algo, algún animal. Y ella me había visto y escuchó que era un ser humano. Person, life, death, Pero cuando miró, pues vio que era una persona blanca. Ya nunca había visto una en su vida, ¿ven?

ellos derramaron un poco de harina, es lo que comen sobre una hoja pequeña. Y batían las manos, invocando el espíritu de algún gran algo que ellos ni sabían de dónde. Like a saint or to a Catholic, to them. Como un santo o algo para un católico que los protegiera this line. que no murieran en la embestida de este león. See, it's something natural. Ben, es algo natural. It's not an unnatural thing to thirst for God. It's a natural thing. No es algo fuera de lo natural tener sed de Dios. Es una cosa natural. It's just something that you should do. God has made you up like that. Simplemente es algo que uno debía hacer. Dios lo ha hecho a uno así. And it's no it's just a common human being. Y no es de un superhumano. Realmente es de un ser humano común. No es algo especial solo para algunas personas. No es algo especial solo para algunas personas. They say, well, I've seen some people live such a, a victorious life that they're constantly on the housetop, they're praising God. Ellos dicen, bueno, yo he visto algunas personas vivir una, una vida tan victoriosa que constantemente están en el techo, están alabando a Dios. Wish I could feel that way. Yo desearía poder sentirme así. Well, the you're that way a in you. Bueno, la razón por la cual usted está sintiéndose así es por la sed que hay en usted. es The thirst for God. Y eso simplemente es algo natural. Es con cada persona que tenga sed de Dios. Now we'll take Ahora tomaremos algo de lo natural. La sed primero. Tomemos, por ejemplo, la sed de agua, como dijo David aquí. Tener sed de el agua. La sed de agua es el cuerpo necesitando agua. And if you don't supply that thirst, you'll perish. Y si usted no suple esa sed, perecerá. You'll dehydrate and you'll, you won't live. Usted se deshidrata y usted, usted no vivirá.

pues uno puede ayunar por cuarenta días Jesús lo hizo supongo sin sin comida But you couldn't do that long without water. pero uno no puede durar tanto tiempo sin agua you would just simply dry up and die. uno simplemente se seca y morirá you must have water. uno necesita el agua.

Usted de todas maneras es 80 y algo por ciento agua y petróleo. Y usted tiene que tomar de estas fuentes para mantenerse vivo. As I've said, if you it, you'll Como he dicho, si usted descuida eso, perecerá. Uh, alarm. Alarm clock. La sed... También es una alarma. Es como un reloj despertador. That the soul sets off alarm clock. Esta sed, el alma, prende un despertador. Un pequeño timbre en usted que le dice que la muerte está acechando. That if you don't get water pretty soon, You've got to die. que si usted no llega al agua pronto tendrá que morir. Y se hace más y más fuerte hasta que finalmente si usted lo aplaza, pues morirá, porque es un despertador. Like David described it here in the Psalms. Como David lo describió aquí en los Salmos. As heart painteth after the water brooks, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. So painteth my soul after thee, o God. Así, clama por ti, oh Dios, el alma mía. As heart painteth after the water brook. Como el siervo brama por la corriente de agua. I've often thought, as reading of this Of David. Muchas veces he pensado mientras leía esto de David. David, was a woodsman, a hunter. David era un hombre del bosque, un cazador. Y él cazaba venados, desde luego, y muchos de nosotros hoy en día los cazamos. El ciervo es un venado. And we find y vemos, si ustedes alguna vez han visto a los perros, que los perros salvajes agarrarán un venado. And, uh, usually they got like the fang. Y normalmente ellos tienen, igual como el coyote, el colmillo. Y él puede agarrar un venado justamente sobre la base de la oreja, aquí y usar su peso. Deer, Él corta el cuello del venado y entonces el venado no tiene oportunidad. Pero a veces el, el, el perro, como allá en África, el perro salvaje agarra al venado justo en el costado si no alcanza el cuello. He'll grab the second time at the flank. agarrar una segunda vez en el costado. Y si el venado es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente rápido, él puede soltarse del perro. The deer is much faster. El venado es mucho más rápido. The dog stalks him when he's not looking and when he's upwind from him and, and he, uh, he don't know the, the dog is near. El perro lo acecha cuando no está mirando y cuando está en la dirección opuesta del viento, y, y que él el, el no sabe que el, el perro está cerca. Him, quick, y luego, cuando el perro salvaje lo agarra, si él realmente es rápido, puede sacudirlo. And, well, flank, y, pero cuando el perro se desprende del costado, se lleva un bocado de la carne del venado. O cuando le muerde el cuello, a veces corta cerca de la vena yugular y falla. And the deer y el venado, al sacudirlo, le sacará al venado un pedazo de carne del cuello. Then the blood to run. Luego, la sangre comienza a fluir. Y entonces el perro seguirá la pista de esa sangre tras el venado. Y a medida que la vida del venado mengua, a medida que la sangre, la cual es el torrente de vida del cuerpo, a medida que ella empieza a disminuir, el venado se debilita. The then, wolf, right y luego el perro o el lobo va allí detrás del venado. Now, water, Ahora, si ese venado no logra encontrar agua, water, bueno, el agua tiene algo que... Cuando el venado bebe el agua, eso detiene la sangre. Cool off, Pero si él no consigue agua que lo refresque, the, the running, entonces la, la sangre sigue fluyendo más rápido, porque él está corriendo, forzando el corazón a bombear. Pero él el pero si él puede llegar al agua, el venado vivirá. Now, a great there. See? Ahora, hay una gran lección allí, ven. Y David está diciendo aquí, como el siervo brama por la corriente de agua, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Now, that deer knows. He finds water, he's gone. Ahora, ese venado sabe que a menos que encuentre agua, está perdido. He just can't live. Sencillamente no puede vivir. I've tracked him many times after being wounded. Yo los he rastreado muchas veces después de heridos. Cuando un de agua... He'll cross in and get a drink. Cuando llega a un arroyo de agua, él cruza y toma agua. Sube la colina, baja otra vez, cruza, toma agua y sube. Usted jamás lo alcanzará mientras él siga ese arroyo. Pero una vez que él deje el arroyo si no pueda encontrar otro arroyo de agua, usted lo alcanzará de inmediato. Pero una vez que deja el arroyo, si él no puede encontrar otro arroyo en algún lugar, uno lo encuentra de inmediato. Y pues el venado sabe eso, por lo cual se queda junto al agua, donde puede llegar allá now could you a ella rápidamente. No ahora, ¿Pueden ustedes imaginarse a un venado con la nariz al aire, sorprendido en algún lugar donde no hay agua? Y él dice, como el siervo tiene sed o clama, es una sed, por las corrientes de agua, mi alma tiene sed de ti, oh Dios.

muchacho o oh muchacha tiene ese tipo de sed de Dios, Él va a encontrar algo. ¿Ven? Pero cuando venimos desganados, bueno, me arrodillaré a ver lo que más el Señor. See, you're not really yet. Ve, usted realmente aún no tiene sed. Tiene que ser una sed entre la muerte y la vida, y entonces algo acontece. El venado, también aquí, él, encontramos que él también tiene otro sentido, el olfato. en cuando su enemigo está que le suena una alarma cuando su enemigo está cerca. This, uh, a, a él es poseído esta pequeña criatura con un, un sentido de protegerse. He's, uh, he's him, he, he y él, él tiene una pequeña alarma, una cosita que le hace cosquillas a la nariz cuando el enemigo está cerca usted entra en la dirección del viento del enemigo. y él sabe que usted está allí. y se va. a veces él puede olfatearlo a uno a media milla de distancia y escapar. o al lobo o cualquier peligro. He's able to sense it because that, he's made up that way. Él puede sentirlo porque ha sido hecho así. He's a deer by él es un venado por naturaleza. To him to live by. Y ese sentido en él tan solo es uno que Dios le dio de sus sentidos para poder vivir. Y no comparar el venado con un hombre que está por Dios. Y yo lo pensé comparando al venado con un hombre que tiene sed de Dios. There, Antes de que el enemigo llegue allí, un hijo de Dios tiene algo. God, Una vez nace del Espíritu de Dios, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hay algo sobre la persona que puede sentir enemigo. Hay algo acerca de esa persona que puede sentir al enemigo. Uno, puede tomar a un hombre cuando él toma la escritura y está leyendo la escritura. And try to to that that's to the y trata de inyectarle algo a esa escritura que es contrario a la escritura. A man filled with the Holy Ghost can sense that right quick. There's something out of the way. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo puede sentir eso rápidamente. Hay algo que no está bien. When he gets into a place and, and uh, that little certain sense in there that uh, it's done to protect your life. Cuando él entra en un lugar y y este pequeño sentido está allí, esto es hecho para proteger su vida. You you must uh, you must never go for anything unless It's exactly the word of God. Usted, usted no debe, no debe jamás ir tras algo a menos que no sea exactamente la palabra de Dios. Right exactly with that usted debe quedarse exactamente con esa palabra. Y ahora, pues estamos seguros con este sentido, siempre y cuando estemos en el Espíritu Santo. Uno puede ir a leer y por ejemplo alguien dice y voy a leer en Marcos 16 y dice and these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Or take up or drink things, it would not harm them. O tomarán serpientes en las manos, o beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Now, a say, Ahora, entonces, usted haya una persona que se sube allí y dice, pues eso fue para la edad apostólica. Eso bueno de inmediato. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ha sido dotado con ese sentido. Eso hace que suene algo anda mal allí. ¿Ven? to explain it away that's another day. That uh, really you don't need those things today. Ellos intentan rechazarlo con explicaciones, que eso es para otro día, que hoy en día realmente no se necesitan esas cosas. But Jesus said, These signs shall them that Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Hay algo pequeño que suena dentro de uno, una alarma pequeña, sabiendo que eso está errado y que ese es camino de muerte. Taken out of the Book of Life. Porque Jesús dijo: si le añadimos una palabra a esto o le quitamos una palabra, nuestra parte es quitada del libro de la vida. Right. ¿Ven? Ni a una sola escritura. Tenemos que tomarla exactamente como está escrita. Y Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y nosotros sabemos que tiene que estar exactamente correcta. Por tanto, no importa lo que diga una iglesia, lo que cualquier otro diga. Si usted ha nacido del espíritu de Dios, usted se vuelve parte de la Biblia. God told Ezekiel, He the prophet. Dios le dijo a Ezequiel a él, el profeta. He said, Take the scroll and eat it. Él le dijo, toma el rollo y cómelo. Then the prophet and the scroll became part of each other. Luego, el profeta y el rollo se volvieron parte el uno del otro. And that's the when he the Holy y ese es el creyente cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia y el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Mis palabras son Espíritu. En el con Dios y Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 13, is the same today and Hebreos 13:8 Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando usted es parte de esa palabra. ¡Oh! Oh, entonces, si algo viene contrario a esa palabra, hay una pequeña alarma que suena rápidamente. ¿Ven? Es para advertirles a ustedes que la muerte viene de camino. We should never do that. Nunca debemos hacer eso. There is also these are just natural. También hay, estas clases de sed solo son algo natural. Ellas son naturales para el cristiano, son naturales para el ser humano. There is also a thirst for success. También hay una sed por el éxito. Muchas personas hoy, ¿cómo por Tantas personas hoy en día, ¿cuánto nos educamos por esta sed? Lo acabamos de ver, comenzaron con la universidad. And... Y nosotros vamos allí y la gente gasta miles de dólares para enviar a sus hijos a la escuela y... And to y a las universidades y colegios y todo eso para recibir una educación. Para ser exitosos, dicen ellos, en la vida. That. Right. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de eso, pues está bien. Right. Pero... Para mí usted puede recibir toda la educación del mundo y aún no ha encontrado el verdadero éxito. Correcto. Pues eso solo hace la cosa aquí un poquito más fácil para usted temporalmente. Y ay, pero cuando se muere, usted deja todo eso atrás.

Todo el programa educacional, todo el programa científico es completamente contrario a la palabra de Dios y a su voluntad. La civilización absolutamente es. En el mundo venidero no habrá una civilización como esta. Esta es una civilización pervertida. Dios tuvo su primera civilización sobre la tierra cuando él habló sus palabras y ellas brotaron, cada semilla según su género. No y en esa civilización no había muerte, enfermedad ni tristeza. And now we take the things that is in the scientific world that was put here to hold it together. Y ahora nosotros tomamos las cosas del mundo científico que fueron puestas aquí para mantenerlo en orden. And pervert it into something, and that brings death. Y las pervertimos en algo. Y eso trae muerte. Like Como la bomba atómica. Things, Yo no conozco las fórmulas para esas cosas, pero podría decir esto mal ellos toman uranio para dividir una, una molécula y una molécula se divide en átomos. ¿Qué hace? casi aniquila, destruye todo lo que hacemos. Luego, ¿qué hace? sencillamente casi aniquila, sencillamente destruye todo lo que hacemos. We take Tomamos la medicina, mezclamos esta fórmula con esta fórmula para curar esto y la tomamos. What do we do? We tear down something else. ¿Y qué hacemos? Dañamos otra cosa. Now, I guess you read, read last Reader's Digest. Ahora supongo que ustedes leen, leyeron las elecciones del mes pasado. Donde dice que, en esta edad en la cual estamos viviendo ahora, que los jóvenes y las jóvenes pueden llegar a la mediana edad entre los 20 y los 25 años. Piensen en eso. Muchachitas en la menopausia ya a los 20 y 22 y 23 años de edad. Pasando por la mediana edad. You see, what's it? ¿Lo ven? ¿Qué lo ha causado? Ha sido esta comida híbrida y cosas que estamos comiendo. Ven, es eso, la comida y la la vida que estamos llevando. Us, so, Los científicos nos trajeron eso. Y al hacerlo, lo están matando a uno. In Africa, Yo estuve en África donde veía a aquellos muchachos que nunca han recibido una dosis de medicina en su vida. Ellos comen carne que tenía gusanos. It like it Ellos bebían de un estanque que parecía que podía matar a un buey. And i yo le estaba disparando a un blanco a doscientas yardas y ni siquiera podía verlo con unos binoculares setenta cincuenta. Y un hombre de mi edad estaba parado allí diciéndome dónde pegó con el puro ojo now if all this modern culture has done to me i feel if i had his eyes and his stomach i'd be a pretty good man yeah. <laughs> Ahora, si toda esta cultura moderna ha hecho algo, pienso que si yo tuviera sus ojos y su estómago, sería un muy buen hombre. Sí. Pero ahí lo tienen, ven ustedes. Eso por la ciencia, la educación, la civilización. Somos destruidos por eso. We destroy ourselves. Nosotros mismos nos destruimos. Eso empezó en el huerto del Edén y sigue hoy en día. But thirsting for success. No obstante, sedientos de éxito. We thirst for fellowship. Luego tenemos sed de compañerismo. We go, we want fellowship. Nosotros vamos, queremos compañerismo. It's like a young man and a young woman. Es como un joven y una jovencita. Ahora, no es innecesario, o digo, no fuera de lo común que un joven y una jovencita, el, el amarse el uno al otro. It is a thirst for love. Es una sed por el amor. It's age, and they, they love one another. Es su edad. Y ellos... Ellos se aman. Not unnatural. That's just a thing to do that. Y no es fuera de lo común. Simplemente es algo natural que hagan eso. Ahora encontramos muchas cosas en la vida que vivimos, en el cuerpo natural, por las cuales tenemos sed. Simplemente es algo en nosotros. Queremos hacerlo. We absolutely feel that it's necessary, and it is necessary that we do it. Sentimos que es absolutamente necesario, y es necesario que lo hagamos. We find many uh, women uh, in these days uh, uh, thirst for beauty. Nos enteramos de muchas mujeres en estos días sedientas de belleza. Now, there isn't a woman, it's a natural thing for a woman to thirst to be pretty. Ahora, no hay mujer. Es algo natural que una mujer tenga sed de ser bonita. Ese es su instinto dado por Dios y, y es la hermosura que Dios le dio para su compañero. Y ahora nos damos cuenta que las mujeres quieren estar así. Why is it? ¿Por qué será? It's just because it's something God gave her. Solo es por algo que Dios le dio a ella. Y no es malo que las mujeres sean bonitas, ellas deben serlo. Y, ¿saben? Ellas son la única criatura en que, en que la hembra es más bonita que el macho, es en la raza humana. En todos los demás animales, compare la, la vaca con el toro, la sirva con el venado, la gallina con el gallo, el pájaro mamá con el pájaro papá. Always you find the male is big and pretty. Siempre uno encuentra que el macho es grande y bonito.

No, como algunas de estas criaturas raras que vemos en la calle de este día. No, no, no este tipo de belleza. No. Esa es la escena más horrible que yo he visto en mi vida. Sí, señor. That is a perversion. That's perverting the true thirst. Esa es la perversión que está pervirtiendo la verdadera sed. Now, the true thirst that a woman should have. Ahora la sed genuina que una mujer debe tener -like spirit, 2, yeah. sería por ataviarse de ropa decorosa y tener un espíritu como Cristo, primera de Timoteo 2.9. Ahora la mujer debería sentir sed por ser así. Ahora, si quieres ser esa es la que te hace Ahora, si usted quiere ser bonita, esa es la manera que la hace a usted bonita. Ve, a -like spirit, ¿Ve? un espíritu como Cristo y adornada de ropa decorosa. Oh, vaya, algunas de estas personas hoy por la calle. Uno a duras penas diferencia a un hombre de una mujer y... It's the most es la cosa más horrible que uno. Yo no, es. Es. Yo. Yo nunca he visto nada semejante como en los seres humanos. It's beyond human. Eso va más allá de lo humano. Eyes painted way up like that, and you know, all them funny looking lizard uh, uh, uh eyes, and all them uh, funny looking clothes, and. Los ojos pintados arriba así. Y, ¿Saben? Esos ojos raros de la gartija. Y toda esa ropa tan rara y... Vaya, ni siquiera... Todo tan fuera de forma. Ni siquiera parece un ser humano. Down, here, you know? Y algunos de esos muchachos por acá con su pelo peinado. Los rulos de sus hermanas aquí enfrente. Ustedes saben. why it's a complete perversion <laughs> vaya es una perversion completa that's right i it's a, see it's, a, it's satan yeah, yeah. and satan is a pervert is satanás y satanás es el pervertidor when god made everything in the garden of eden it was lovely then satan come in and perverted Cuando Dios hizo todo en el huerto del Edén, fue hermoso. Luego Satanás entró y pervirtió. Satan Satanás no puede crear nada. Only one creator, that's God. Solamente hay un creador, es Dios. Satan right. Pero Satanás pervierte la creación original. The of y ahora él ha entrado en esto. Quiero hablar de eso esta noche, de pervertir la la creación original de la sed. Ahora una mujer, como dije antes, quiere ser bonita. Hay algo en ella que es femenina. Y quiere ser de esa manera. The today, Pero la manera como andan por la calle hoy. Like a man, man's clothes, el cabello cortado como un hombre. Usando ropa de hombre. And then man turn and a like a woman. Y luego los hombres van y se ponen ropa de mujer. Y con un corte de cabello como una mujer. See, Ven, eso es una perversión. Todo el asunto. Your food's perverted. Su comida está pervertida. Su vida está pervertida. Su sed pervertida. Su deseo está pervertido. Es un día de perversión. Yeah, right. Yo estaba hablando aquí no hace mucho. Del Edén de Satanás. God took years a Eden. Dios tomó seis mil años e hizo un Edén perfecto. Satan Satanás vino y roció esas semillas y las deformó. Ahora él ha tenido seis mil años y tiene su propio Edén científico. Right back again, on a Nuevamente, basado en una perversión de lo correcto. Y esta es la edad de hibridar, hibridar. The, the Ellos aún tienen las, a las iglesias hoy a tal grado que están hibridadas. Right. Así es.

Vamos allí, tenemos un tiempo para estrechar manos y tener compañerismo y un poco de café negro en el fondo del salón. Y regresamos a casa hasta la siguiente semana y hemos cumplido con nuestro deber religioso. Now, Ahora es una edad pervertida. And Satan is pervertiendo these que Dios you to thirst y Satanás está pervirtiendo toda esta sed que Dios puso en usted para que tuviera sed. Satanás las está pervirtiendo. Ahora si usted quiere saber lo correcto, perversión. Si ustedes, las mujeres quieren estar bonitas, tomen primera de Timoteo 2:9. With with -like que es ataviarse de ropa ropa decorosa con un espíritu como cristo Meek, subject to their husbands and so forth. humildes sujetas a sus esposos y todo eso así es como usted debía adornarse la vida que vive Of the body and soul by lust for sin. Él pervierte la verdadera naturaleza de Dios y la verdadera sed de Dios, del cuerpo y el alma, por la codicia del pecado. That el pecado, una perversión. Ahora vemos una persona hoy la manera que han recibido esa perversión. Thirst for God. La sed, por Dios. La sed de estar bonita y toda esta sed pues por el agua, han convertido eso en andar bebiendo. The for joy. Wants to have joy. La sed de gozo, todos quieren tener el gozo. Thirst for fellowship. La sed por el compañerismo. Toda esta gran sed que Dios puso en nosotros para que al estar sedientos busquemos de él. God made you to after him. Dios lo hizo a usted para que estuviera sediento de él. Y tratamos de satisfacerla con algún otro kind of tipo de sed, con algún otro kind of tipo de perversión. The y nosotros queremos satisfacer eso con otro tipo de sed, con otro tipo de perversión de la sed correcta. In the Ven cómo es en lo natural. In the Ven cómo es en lo espiritual. That's all we have to do. Nosotros pensamos que siempre y cuando nos unamos a la iglesia, que, que allí queda resuelto, que es todo lo que tenemos que hacer. Well, that is, that Wrong. Bueno, eso está absolutamente errado. No, God wants you to thirst for him. Amen. no, Dios quiere que usted tenga sed de Él. Broke, thee, oh See? See? Como el siervo brama por la corriente de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Ven? Ahora, si ese venado estuviera bramando por la corriente de agua. ¿Qué tal si alguien viniera y otro amigo venado pudiera venir y dijera? Say, I, I, I Mira, te diré lo que yo yo pudiera hacer. Sé donde hay un pozo de lodo por acá. Well, that. That bueno, el venado no va a querer eso. Él, eso no le ayudaría. And y no hay nada que pueda satisfacer esa sed que hay en el ser humano hasta que Dios entre. He must have it or die. Lo necesita Él o morirá. By the things of the world. Y ninguna persona tiene el derecho de intentar callar o satisfacer esa sed santa que hay en él con las cosas del mundo. No, sir. It's ungodly to do so. <laughs> No, señor, es impúdico hacer eso. And if you thirst for God, don't shake hands with the preacher and put your name on the book. Y si usted tiene sed de Dios, no le estreche la mano al predicador ni ponga su nombre en el libro. God, satisfy, si usted tiene sed de Dios, solo hay una cosa para satisfacerla, es conocer a Dios. God, si usted está sediento de Dios, esa es la única manera en que puede conocerlo, haciendo eso. Y luego, también hay un gran peligro si usted no vigila lo que está haciendo durante ese tiempo. Si usted está sediento de Dios, asegúrese que es Dios el que encuentra. Ven, asegúrese que su sed quede satisfecha. Pero si Satanás ha podido pervertirlo a usted en estos apetitos naturales, and that he'll do if he can. y eso hará él si puede. He'll, he'll simply make you try to be satisfied. Él, él simplemente intentará que usted esté satisfecho. Un hombre sale. ¿Qué hace que un hombre se emborrache? Es porque está preocupado y molesto. A él le falta algo. Mayo, sure Yo estaba aquí en la Mayo hace poco y subía ya para una entrevista. That, y entonces, estando allí, fue dicho, hablando acerca de tomar. Uh, I told him that my father drank. Y les dije que mi padre tomaba. Dijo, ¿qué le hacía tomar? Dije, no lo sé. He said, that there was that he wasn't él dijo, es porque había algo que él no lo satisfacía. And he he drink off his mind. Y él pensaba que podía tomar para sacar eso de la mente.

Satan takes these things that set and Ahora, Satanás toma estas cosas como dije y las pervierte. Luego si usted, si usted si no le da a esta sed el lugar indicado en su vida. Y no tiene sed, ni toma las cosas que Dios proveyó para detener esa sed, para saciarla. Entonces, Satanás lo guiará a usted a algunos de sus estanques inmundos de este mundo. Usted tendrá que tomarla de algún lugar. Si usted no encuentra comida, comería de un bote de basura. Y si usted no pudiera encontrar agua y estuviera muriéndose, bebería de, de cualquier clase de pozo porque usted está pereciendo. But there's no reason for that. Pero no hay necesidad de eso. Porque tú necesitas por Dios porque Dios es el Dios vivo, No algo histórico. Cuando usted tiene sed de Dios, porque Dios es un Dios vivo, no algo histórico. for thee, the living God. Mi alma tiene sed de Ti, el Dios vivo. Something that gives living waters, something that satisfies. Algo que da aguas vivas, algo que satisface. There's another nature, a natural, just a natural thirst, and that thirst of the soul. Hay otra naturaleza, natural, una sed natural, en esa sed del alma. Usted podría decir, hermano Branham, ¿esta sed del alma es una sed natural? Yes, that's natural for a soul to thirst. Sí, es natural que el alma tenga sed. Y es para, Dios te hizo de esta That you would thirst for him. Y es porque Dios le hizo a usted de esta manera para que usted tuviera sed de Él. He wants you to thirst after him. Él quiere que usted tenga sed de Él. Now God made you like that. Ahora, Dios lo hizo a usted así. Él no tenía que hacerlo así, pero lo hizo. Y si no lo hizo así, para que usted tendría sed, habría una excusa en el juicio de Dios. Y si él no le hubiera hecho así, que usted tuviera sed, habría una excusa en el juicio. I, I, I for God. Diría, yo, 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 yo nunca tuve sed de Dios. No Pero no hay excusa. Usted la tiene. Usted lo hará de alguna manera. Podría hacer de ella a su esposa, podría hacerla su auto. You might make it something else. Podría hacer la otra cosa. Puede ser que usted vaya a la iglesia para querer satisfacerla. Nothing gets going to church, but that isn't satisfaction. Y yo no tengo nada en contra de ir a la iglesia, pero esa no es la satisfacción. It's to find God, to God. Es encontrar a Dios, al Dios viviente. El Dios del cielo en su alma que satisface ese anhelo y la sed que usted anhela. Ahora pues, Él lo hizo a usted para que tuviera sed de Él, de su compañerismo. Now, there's a genuine thirst for fellowship. Bueno, hay una sed genuina de compañerismo. Pues nos gusta reunirnos el uno con el otro. Estamos haciéndolo en esta noche. Like nos reunimos aquí en esta noche porque nos gusta el compañerismo, el uno con el otro. Well, do do ¿Por qué hacemos eso? Porque hay algo dentro de nosotros, lo cual queremos reunirnos el uno con el otro. Solo, es natural. Y ahora nos reunimos aquí en un terreno común, lo cual es porque todos estamos sedientos de Dios. ¿Ven? Y nos reunimos en terreno común, y luego nos reunimos aquí en este terreno común, usual, aquí de compañerismo. En la iglesia, en esta noche, aquí, podrían haber muchos puntos de vista denominacionales y demás. Pero cuando se trata de esa sed, Podemos reunirnos en un terreno común, un terreno. Todos tenemos sed. So Puede ser que algunos crean en rociar, el otro en el bautismo, y uno en derramar y así. Pero cuando se trata de la sed por Dios, nosotros... Nosotros venimos a un terreno mutuo. Y Dios nos hizo para que hiciéramos eso. Tenerse de Él y por su compañerismo. Yo no sé de nada. Cuando era un niño, recuerdo que era nacido en una familia real pobre. Cuando yo era niño, recuerdo que fui criado en una familia muy pobre. I of many times I go out with y recuerdo muchas veces que salía con los muchachos. Uh, dress like to go out to a place. Yo no podía vestirme para salir a un buen lugar. Pero yo, yo no sé, había algo en las personas que me gustaba. Me gustaba reunirme con ellos. Pero yo era más o menos lo que llaman una oveja negra. For, y cuando fui salvo y encontré aquel algo en mí de lo cual tenía sed, un amigo, alguien que sería un amigo para mí. Somebody I could trust. Alguien en quien podría confiar. Alguien con quien uno puede sentarse a platicar de sus problemas. Y cuando yo encontré esa verdadera satisfacción cuando encontré a Jesucristo. That real true satisfaction that takes away all...

¿Cómo intenta Satanás pervertir esta satisfacción del alma, esa sed del alma? He tries to give you to él intenta darle de todo a uno para saciarla. And he's so in these days of y él es muy engañoso en estos días de perversión. Este es un mundo pervertido. It's a race. Es una raza pervertida. It's a perverted people. es un pueblo pervertido Everything is perverted. todo está pervertido y se ha pervertido tan gradualmente hasta que ha venido a ser la edad más engañosa en la cual hemos ha vivido cualquier ser humano it's more deceitful than it ever was. es más engañosa que nunca aunque Ahora ustedes ustedes no se pueden imaginar lo engañosa que se ha vuelto la nación. Even with our own brethren, uh, like American people. Aún con nuestros propios hermanos el pueblo americano. I was speaking some time ago, I was in the woods a few weeks ago and found a, uh, a cigarette pack laying in the woods. Yo iba a hablar hace un tiempo, me encontraba en el bosque hace unas semanas y hallé un, un, un paquete de cigarrillos tirado en el bosque. There, y decía allí, el filtro de un hombre que piensa. Y seguí allí por el bosque una distancia y regresé. un hombre eso me quedó en la mente el filtro de un hombre que piensa y el gusto de un hombre que fuma. And all of them over there with his of bueno, yo estuve en la feria mundial hace unos años. Recuerdo cuando tenían a Jules Brenner y todos ellos allí cuando estaban haciendo demostraciones con los cigarrillos. Y cómo tomaron ese humo y lo pusieron sobre un pedazo de mármol. And took a y tomaron un palillo de algodón y allí lo untaron de nicotina y lo pusieron en el lomo de una rata. So en siete días tenía ya tanto cáncer que ni siquiera podía pararse. Ven, de un cigarrillo. Y luego ellos mostraban cómo es cuando entra al pulmón de un humano. Algunos dicen yo no inhalo, solamente lo mantengo en la boca. Muestran cómo entra la saliva y de todas maneras baja a la garganta. ¿Ven? Y luego este hombre dijo, uno ve tanto que hablan de un filtro. Él dijo, bueno, si usted tiene un deseo, hay una sed. ¿Ven ustedes? Un deseo de fumar un cigarrillo. Un cigarrillo natural podría saciar ese deseo por el momento. But if usted got a filtro, it takes cigarrillos cigarettes to satisfy. Pero si usted tiene un filtro se necesitan cuatro cigarrillos para que sacie. Of dijo porque usted solamente recibe como una cuarta parte del humo. Taste, y dijo, el gusto de un hombre que fuma. See, you cannot have smoke unless you get tar. Vean, no se puede tener el humo sin que tenga alquitrán. And when you tar, you y al tener alquitrán, tiene cáncer. Entonces, allí lo tienen, ven, solo es, es una artimaña. Y yo pienso en una, una compañía de tabaco que está en esta nación y, y se mantiene por esta nación. American citizens to deceive them. Y luego, usando una artimaña así para engañar completamente a los ciudadanos americanos. Para engañarlos. A man's filter, ¿Un filtro de un hombre que piensa? It's only a to sell more Solo es una artimaña para vender más cigarrillos. Then I of that of man's Entonces, me vino a la mente esta cosa. El filtro de un hombre que piensa. I thought, that's a good idea. Pensé, es una buena idea. Entonces, sí, hay un filtro para el hombre que piensa y es esta Biblia. Un un filtro para un hombre que piensa tomará este filtro. Producirá el gusto de un hombre justo. ¿Ven? Ahora, uno no puede pasar el pecado por las páginas de esta Biblia. No, it stops it. It fills it out. no lo detiene, ella lo filtra. Ahora, usted puede asistir a la iglesia y simplemente aceptar cualquier cosa. Pero usted no puede pasar por esta Biblia y tener pecado. Ella no lo dejará. Ella filtra todo el pecado y da el gusto de un hombre santo. Porque si el hombre está pensando que quiere ser santo, y ser como Dios, y ser un hijo o una hija de Dios. Right kind of Entonces Él quiere el filtro correcto. So Entonces Él detiene todo el pecado de este lado de la Biblia. Y Él solo puede pasar el Espíritu Santo por la Biblia, el cual escribió la Biblia. Es el gusto de un hombre santo tener este filtro de un hombre que piensa. Now, we find how deceiving it is today. Ahora, nos damos cuenta de lo engañoso que es hoy en día. Mateo 24, 24, Jesús dijo. En los últimos días que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos si fuere posible. How close. Cuán parecidos. How, what a deception of of right and wrong uh, we have today. Qué tan qué engaño entre entre lo correcto y lo errado que tenemos hoy. Even in our... In our government, in our politics. Hasta en nuestro, en nuestro gobierno, en nuestra política. We we haven't even got a man that we can put up as a politician that will absolutely stand up for what he thinks is right. right. Nosotros nosotros ni siquiera tenemos un hombre que pudiéramos poner como político que se pare concretamente por lo que él piensa que es correcto. Where is our Patrick Henry's and George Washington's and Abraham Lincoln's of today? ¿Dónde están nuestros Patrick Henry y George Washington y Abraham Lincoln de hoy? Just as our president said there. Como dijo nuestro presidente allí. El camino, si ellos quieren el comunismo, pueden tenerlo, lo que el pueblo quiera. Ahí tienen aún... Un... Un hombre que no habla a su convicción. A a un hombre que se pare por un principio. What, what the, the, the que se pare en lo que es un principio. Solo quiere ir por el, el, el camino de menos resistencia. Y así se ha vuelto la gente en la iglesia. They want to come to our church, and they... Ellos quieren venir y unirse a la iglesia y dicen, oh, well, that, that's it. I, I'll join church oh, bueno, eso, con eso basta, ya me uní a la iglesia. Usted está queriendo saciar esa gran sed santa que Dios puso en usted. Esa torre de control que está tratando de dirigirle hacia la cosa correcta. You try to it with y usted quiere saciar eso con unirse a una iglesia. A creed or like that. Con citar un credo o algo así. Cuando solo la misma presencia y llenura de Dios mismo en su vida

Muéstreme en la Biblia donde el credo apostólico dice: Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana. I in communion of saints. Yo creo en la Comunión de los Santos. And man, and Christ, Cuando la Biblia dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es el hombre Cristo Jesús. Ustedes jamás podrán pasar eso por la Biblia. Ustedes jamás podrán pasar eso por la Biblia. That the people are doing today. Uno nunca podrá pasar todos estos bailes y pantalones cortos y cosas que la gente hace hoy. Esto del twist y watusi y todas estas cosas por la palabra de Dios. Never pull this trend of that Bible. Usted jamás podrá pasar esta costumbre moderna de civilización por esa Biblia. Es contra ella está en contra de eso. ¿Ven? Ustedes intentan satisfacer esa sed, pero ¿ven? Eso. Esta Biblia solamente saciará el gusto de un hombre justo o de una mujer este espíritu santo del que ellos se burlan y han dicho usted se ha vuelto loco. But that satisfies that long that's something that the world knows nothing about. sin embargo eso sacia ese anhelo ese algo de lo que el mundo no sabe nada they have perverted themselves from true baptism of the holy spirit in the word of god unto what. Ellos mismos se han pervertido del verdadero bautismo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Hacia qué? Hacia los pozos estancados, los pozos estancados de la Iglesia, de dogmas y credos y, y diferencias denominacionales y todo eso. Dicen... ¿Es usted cristiano? Yo soy metodista. Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Eso no significa nada para Dios, ni lo más mínimo. You can't pull God's Bible here. Usted no puede pasar estas cosas aquí por la Biblia de Dios. Y está tratando satisfacer esa That God give you the thirst after him. Y usted solo está queriendo satisfacer esa sed santa que Dios le dio de tener sed de él. Is that right? ¿Verdad que sí? Ahora ustedes bien saben que David dijo aquí es por el Dios vivo. Now, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God and the word was made flesh and Ahora en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces no puede haber satisfacción hasta que esta palabra, la cual es Dios, cobre vida en usted. The promises that he made in the Bible. Luego usted ve a Dios mismo cumpliendo las promesas que él hizo en la Biblia. Now, we have different interpreters of the Bible. Ahora tenemos diferentes intérpretes de la Biblia. Una iglesia la interpreta así, otra la interpreta así y otra así. Some don't take a little bit of it, some take here and there a piece of it. Algunas solo aceptan un poco de ella. Algunos toman aquí y allí una parte de ella. Pero Dios es su propio intérprete. It, the Cuando él hace una promesa y la cumple, esa es la interpretación de eso. Si que aquí esta aquí estoy, es de mi promesa. Si yo les hubiera prometido que estaría aquí en esta noche y aquí estoy, esto es el cumplimiento de mi promesa. I say, I morning, there, si yo dijera que le veré en la mañana y allí estoy, esa es mi promesa. No hay necesidad de sacar otras excusas. Yo tengo que estar allí. Y cuando Dios hace una promesa y luego viene y cumple esa promesa, eso es la interpretación de la promesa. I y yo reto a cualquiera que tome a Dios por su palabra y ver si cada palabra en esa Biblia no es la verdad. That's right. That's what, that is in there. Correcto. Es por eso que esa sed está allí. Usted dice, si yo hubiera vivido en los días de Jesús, yo hubiera hecho tal y tal. Well, pues usted está viviendo en sus días. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo? Say, well, done, usted dice, bueno, lo que usted ha hecho, quizás es lo que hicieron los fariseos. Ellos pertenecieron a la iglesia. Y negaron a Jesucristo. Today, say... Nosotros siempre decimos hoy. La gente quiere decir. Nosotros comparamos. Tenemos que comparar hoja con hoja de la Biblia, escritura con escritura. That isn't the truth. No, it isn't the truth. Eso no es la verdad. No, no es la verdad. No, no es la verdad. Esta palabra griega significa esto y esto significa aquello. Los griegos mismos, allá en el concilio de Nicea. Y esos escritores allá atrás, ellos tenían diferentes formas. Uno creía de esta forma. Este erudito griego quiso decir esto y el otro dijo que este quería decirlo así. They fussed over it. Y ellos discutían sobre eso. We don't need of Greek or Greek words. Nosotros no necesitamos la interpretación de los eruditos griegos o de las palabras griegas. To know him is I, the person, Christ himself. Conocerlo a Él es vida, a la persona, Cristo mismo. Not it's a that God upon. No comparar. Es sobre una revelación que Dios edificó su iglesia. And if we don't build upon that same church, y si nosotros no edificamos sobre esa misma iglesia. Said, faith, faith la Biblia dijo: Abel por fe. Y la fe es una revelación divina. See? Faith is a divine revelation. ¿Ven? La fe es una revelación divina.

ven to ahora todo está edificado allí usted tiene que conocer a la persona And you cannot satisfy that by joining church. y uno no puede saciar eso uniéndose a la iglesia You've got to find the person, God himself. usted tiene que encontrar a la persona dios mismo Which is the word in In interpretation of himself today. ¿Quién es la palabra y, y la interpretación de sí mismo hoy? Las promesas que él hizo hoy, la gente que él iba a tener en este día. La iglesia sin mancha ni arruga no significa una denominación. It means the persons. The individuals, without spot or wrinkle. significa las personas los individuos sin mancha ni arruga habrá dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado to the field, I'll take one, leave one. dos en el campo uno será tomado y el otro dejado But when God, that holy thirst to be like pero cuando dios es a sed santa de ser como él And then you see that his word y luego usted ve que su palabra está en usted, confirmándose ella misma, que usted es siervo de Dios. Whatever God says, you just right up to it. Lo que diga Dios, usted lo cumple al pie de la letra. Entonces usted está viniendo por el proceso correcto para satisfacer esa sed santa que hay en usted. Oh, course, say, no, claro. La gente se reirá de usted y dirá, ha perdido la mente. Usted se ha vuelto loco. But what from, yeah. see? Pero recuerden de dónde están bebiendo ellos, ¿ven? Look where they're at. Miren dónde están. Se pueden ustedes imaginar un pozo artesiano brotando agua fresca y alguien allí en uno de esos estanques allá abajo and and con renacuajos muertos y credos y de todo allí tomando allí mirándolo a usted y burlándose. <laughs> No, pues él no sabe. Él no sabe del arroyo que satisface la sed del cual usted está viviendo. Eso es exactamente cierto. We got a God. Nosotros tenemos a un Dios vivo. No es uno que murió hace 1900 años y permaneció en la tumba, sino uno que resucitó.

Porque Él es la palabra. Así es. El Espíritu Santo escribió la palabra. Él interpreta la palabra. La Biblia dice en 2 de Pedro que el Espíritu Santo escribió la Biblia. Old, by the Holy Ghost, wrote the Bible. Hombres del pasado, movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia now you can't do it you can't satisfy that holy thirst with nothing less than god himself living in you in the person of the holy spirit. ahora usted no puede hacerlo usted no puede satisfacer esa sed santa con nada menos que dios mismo viviendo en usted en la persona del espíritu santo. education culture joining churches reciting creeds going to belong to fellowships. La educación, la cultura, unirse a iglesias y dar credos, ir a pertenecer a compañerismos. Todas estas cosas son muy buenas, pero absolutamente no detendrán aquel silencio santo. Esa, esa sed santa, digo, no silenciará esa sed santa. Yo estaba escuchando a Billy Graham, el gran evangelista, la otra noche. Y les diré que oro por él ahora, más que nunca. I him really rapping to him the way lo vi regañarlos fuertemente por lo que hicieron. Él dijo aquel grupo de clérigos marchando por la calle con sus cuellos volteados. Yendo allá donde no tenían ningún asunto en ir a meter la nariz. Road, pero ellos iban por la calle batiendo las manos y dando pisoteadas. Well, like bueno, ellos parecían rodadores impíos. Ahora, ven, pero tienen algo en lo cual ellos, ellos creen. They got it, it the soul. Ellos tienen algo. Eso emociona el alma. Ellos tenían algo que los emocionaba. Alguna mujer fue y metió la cabeza en algo. Y ellos pensaron que era una mártir. Had no to be into. Y ella no tenía ningún asunto en eso. Ahora, encontramos que estos hombres tenían algo por lo cual podían aplaudir Ellos estaban felices ellos estaban haciendo algo well, a, a right Bueno si usted puede hacer eso por un un principio que considera que está correcto aquí and then stand in the and Y luego se para en una iglesia y que alguien aplauda o pisotee los diáconos le guiarán a salir por la puerta. Ven, ellos han llevado su gente a un pozo inmundo de credo y denominación. En lugar de alimentarlos con la santa y bendita palabra de Dios que nos fue traída por el poder de la resurrección de Jesucristo. Ven, ellos intentan, ellos sacian su sed diciendo, yo soy el doctor tal y tal, o porque salieron de cierto seminario o cierto colegio. That don't mean one thing, not a thing. pero eso no significa nada nada pero ven ustedes ellos ellos intentan satisfacerse dicen ahora dios me reconocerá porque yo soy un pastor de él god will recognize me because i'm holy father so-and-so or bishop so and -so, or something like that. Dios me reconocerá porque yo soy el Santo Padre tal y tal, o el Obispo tal y tal, o, o algo así. Ellos quieren satisfacer su sed allí cuando no se puede. PhD, LLD, art, right. Yo tengo un PhD, LLD, yo tengo una licenciatura en arte, yo tengo esto, todo eso está bien. Pero para mí eso solo significa que usted está aún más lejos de Dios. Right. Correcto, aún más lejos de Dios todo el tiempo. Only know God by an experience. Uno solo conoce a Dios por medio de una experiencia. You cannot educate this into you. It's into you. Uno no puede recibir esto por la educación nace en uno. It's that God gives you. Es algo que Dios le da. Education has nothing to do with it. La educación no tiene nada que ver con eso. Name, uno de los hombres más grandes de la Biblia ni siquiera podía firmar su nombre, San Pedro. Exactly right. John, Exactamente la verdad. El y Juan, la Biblia dice, los dos eran ignorantes y sin letras. Pero le plació a Jesús darle las llaves del reino. He was for God. Amen. Porque él estaba sediento de Dios. Amén. For God. Yes, sir. Oh, my. Sediento de Dios. Compañerismo. Sí, Señor.

Que por cierto, era un gran hombre. Él fue criado de padres finos, una buena madre y padre. Pero cuando él comenzó, su política era limpia y él hizo las cosas de acuerdo con Dios. And Entonces, Isaías lo vio y consideró que era un gran hombre. Lo puso como un ejemplo. But don't you never put no man? pero no pongan ustedes a ningún hombre nunca sino a cristo jesús el hombre como su ejemplo todo hombre fallará después de un tiempo él llegó a un lugar él era él era rey pero quiso tomar el lugar de un sacerdote y entró al templo y él fue herido con lepra entonces Isaías quedó todo preocupado. Así que se fue al templo y empezó a orar. He and a while. Pensó en que iría a orar un rato. And look, that man was a prophet. Y ahora, miren, ese hombre era un profeta. Pero allá en el templo, siendo un joven, él estaba clamando a Dios un día, y una visión se abrió delante de él. Y cuando así fue, él vio ángeles, querubines con sus rostros cubiertos con sus con sus alas, and their feet and with two wings. y sus pies cubiertos y volando con dos alas. Crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Y ellos iban y venían de allá para acá por el templo, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. And Isaiah, that great thirst that he had had. Entonces, Isaías, esa gran sed que él había tenido. Él, él quizás era estudiado, él, él probablemente tenía una buena educación. A, a of what God ought to be. Él tenía una concepción maravillosa de lo que Dios debería ser. He heard the he been the él, él había escuchado a los sacerdotes, él había estado en el templo. Él había sido criado para ser un, un creyente. Pero noten ustedes, él nunca se había encontrado antes cara a cara con eso. ¿Ven? Él tenía un deseo de hacerlo correcto. Él quería estar correcto. But he just had the educational side. Pero solamente tenía el lado educacional. He had the theological side of it. Él tenía el lado teológico de eso pero cuando él llegó al templo aquel día y vio estos querubines agitando estas alas para allá y para acá y se dio cuenta que estos ángeles ministraban en la presencia de dios didn't even know what sin was. y esos ángeles ni siquiera sabían lo que era el pecado To stand in the of God. Y para estar en la presencia de Dios, tenían que cubrir sus rostros santos para estar en la presencia de Dios. Entonces, fue que ese profeta clamó, ¡Ay de mí, porque yo soy un hombre inmundo de labios! Toda mi teolo teología y cosas que he aprendido... Toda mi, I'm face to face with it now. Toda mi concepción maravillosa que yo tenía de Dios, ahora estoy cara a cara con eso. Él dijo, soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. All their teaching of the laws and things they had done had never reached that place, Todas sus enseñanzas de las leyes y cosas que habían hecho nunca habían llegado a ese lugar donde él entró en la presencia de Dios y vio a Dios con sus propios ojos. Y sus faldas cuando él estaba sentado en lo alto en los cielos y allí estaba cara a cara con la realidad. Y él clamó, soy un hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo inmundo. Entonces fue cuando el querubín tomó las tenazas y un carbón de fuego del altar y tocó esos labios inmundos.

Esa sed que él tenía había llegado al punto ahora que él fue lleno de eso. Y déjeme decirle, amigo, a mí no me interesa cuántas iglesias usted se una. Cuántos nombres se inscriba, en cuál dirección va. You're baptized, or you are. Ni si se rocía o se bautiza o como sea con usted. Until you meet that person, Jesus That, that's the only thing that'll really satisfy me. No es sino hasta que usted conozca a esa persona, Jesucristo. Eso, eso es lo único que realmente lo saciará. The emotion won't do it. La emoción no lo hará. Puede ser que usted dé brincos y que grite todo lo que quiera. No podría correr de allá para acá por el piso y podría hablar en lenguas todo lo que quiera. And are holy and good. Y esas cosas son santas y buenas. Say, yo no digo, yo no digo nada en contra de eso. Yeah, right, right. Pero es hasta que usted conozca a esa persona.

Era una bebida cuando yo era niño llamada Parfai. Yo recuerdo cuando venía por la calle, oh, de pescar. Había ido al estanque, aguas estancadas y... Night, so thirsty, Estaba que me moría del hambre y vi un anuncio que decía, si tienes sed, solo diga Parfai. Y yo comencé a decir, parfai, parfai. Me daba más sed todo el tiempo. Y yo, yo, ven, yo, yo, yo llegué al punto que después de un rato ni escupir podía de tanta, tanta sed. Well, you see, that won't do it. Bueno, ven ustedes, eso no funciona. There's nothing

De agua fría eso saciará esa sed. all these other things are substitutes. Todas estas otras cosas son and why would we want to take a substitute when there's a a wine baptism of the holy ghost that satisfies every fiber and longing in the human soul. Y ¿Por qué queremos tomar un sustituto cuando hay un bautismo genuino del Espíritu Santo que satisface cada fibra y deseo del alma humana? Stand right in the face of death. Entonces párese y encare la muerte. Como el gran apóstol Pablo dijo: Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y, sepulcro, ¿dónde tu victoria? Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la experiencia, hermano. Eso satisface aquel silencio santo que o esa sed santa que hay en usted. You don't have to, uh, do else about it. Esto la sacia. Usted no tiene que hacer nada más. Yeah, it the lips. Sí, limpia los labios. And y también hay personas que solo viven de la emoción en base a la... Algunas personas dicen, bueno, nosotros tenemos bastante de eso en nuestro movimiento pentecostal. Y ellos van, lo cual está bien. Baten las manos y tocan la música. Music a bucket of water went over everything. ¿Sí? Detienen la música. Un balde de agua cayó sobre todo. Ven. Ahora nosotros, nosotros hacemos eso. Nosotros... Nosotros lo hicimos un hábito. We got, we, we, become, uh, se nos convirtió, nosotros, nosotros, simplemente se convirtió en una de nuestras costumbres. Déjenme decirles algo. When you God in the and in truth, Cuando uno está alabando a Dios en espíritu y en verdad. When it Because you think you ought to do it. Cuando se le vuelve una costumbre hacerlo, porque usted piensa que debería hacerlo. To think you're porque piensa que si usted no grita o da brincos o danza con la música, su vecino va a pensar que usted está descarriado. You're drinking from a stream. You're right. Right. Usted está tomando de un arroyo estancado.

El Espíritu Santo sigue aún tocando las campanas de gloria en su corazón. That's satisfying. That's God's satisfying eso satisface. Esa es la porción de Dios que satisface. That, Cualquier cosa, aparte de eso, hasta ahí llega usted. Like usted puede ser que hable lenguas como hombres y ángeles. Así usted de todos sus bienes para alimentar a los pobres. You might and you might have you all the usted puede ser que profetice, puede ser que tenga conocimiento, entienda todos los misterios. Y todas estas cosas, y usted aún no es nada. Primera de Corintios 13.

Cuando usted tenga hambre de Dios así, algo acontecerá. You, uh, yes, el Espíritu Santo es para guiarle hacia esas grandes fuentes de Dios, sí, Señor. Ahora, es buena cosa alabar en el Espíritu, es cierto. Pero a veces Espíritu sin verdad. Pero a veces uno tiene el espíritu sin la verdad. Said we God, and truth. San Juan 4 dice, alabamos a Dios en espíritu y verdad. The exactly right. the y Jesús es la verdad. Eso es exactamente correcto. Y Él es la palabra. Los arroyos que Dios mandó para satisfacerlo a uno en lo natural, Satanás los ha contaminado todos. Él ha puesto el veneno en cada uno al que ha podido entrar. Así es. He took that great of the Él tomó ese gran arroyo de la iglesia. That, that was God's way. Esa, esa era la manera de Dios. Jesús dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Now, there's different arguments of that. Ahora hay diferentes argumentos de eso. The Roman people, the says, he it Peter. See? La gente romana, los católicos dicen: Él la construyó sobre Pedro. ¿Ven? And if that be so, Peter Baxter, y si así fuera, Pedro se descarrió a los pocos días. Así que no lo era. Ella ciertamente no fue construida sobre Pedro. Petra, la pequeña roca. Y luego el protestante dice que la construyó sobre sí mismo, Jesucristo. No para ser diferente, pero con él. He never built on either one. No para ser diferente, pero difiero con ellos. Él nunca la construyó sobre ninguno de los dos. He built it upon the of who he was. Él la construyó sobre la revelación de quién era él. He said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you, but my Father, which is in heaven, has revealed this to you." Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No es por conocimiento, no lo aprendiste por medio de libros. No lo aprendiste por unirte a la iglesia, no lo aprendiste en los gritos, tú sino que el Espíritu Santo mismo le ha traído a usted la persona de Jesucristo. Entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esa sed santa ha sido saciada en la persona de Jesucristo. Allí lo tienen. Eso es lo que nosotros queremos buscar. Saciar esa sed con eso. Muy bien. Nos damos cuenta que así tenemos que hacerlo. ¿Conocimiento? Oh, vaya, el conocimiento es una gran cosa. Nos llenamos y hoy en día estamos llenos de eso. Pero vean el conocimiento, como decía el otro día, hablando de ese tema del conocimiento. Había un hombre afuera, hablando con un amigo mío, parado allí. So decía, si un hombre no cree en la educación, ¿por qué está leyendo la Biblia? Ellos, yo pensé, bueno, si ellos no entendieron lo que dijo el Señor Jesús, ¿cómo van a entender a un bruto como yo lo que digo yo? Him, as as ellos ni siquiera pudieron entenderlo a él, con lo claro que fue. El of, of no dijo allí un día, si no coméis el cuerpo, la sangre, bebéis la sangre y coméis el cuerpo del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. On, right, ¿sí? Él no lo explicó. Siguió adelante. Correcto, ¿ven? ¿eh? Well, bueno, ellos dijeron, este hombre es un caníbal. Nosotros lo queremos comer su cuerpo, beber su sangre. Él es un vampiro, ¿ven? Él quiere que nos convirtamos en vampiros, ¿ven? Aquellos intelectuales. But he said, my sheep hear my voice. Pero él dijo, mis ovejas, oyen mi voz. It would come to the elected.

Disciples couldn't understand it, but they believed it. Esos discípulos no lo podían entender, pero lo creían. That's right. you it, I can't many Ven, correcto. Si uno lo cree, yo no puedo entender muchas cosas. I believe it anyhow, see? Because God said it yo de todas maneras lo creo. Ven, porque Dios dijo que así era. Conocimiento. Saben, el evangelio de Satanás es el conocimiento. ¿Sabían ustedes eso? Él se lo predicó en el huerto del Edén a Eva y ella fue engañada por su evangelio de conocimiento. Ahora, y ha contaminado a toda la raza humana con eso. Exactamente correcto. They took educational programs, put them in the church. Ellos han optado por los programas educacionales. Los pusieron en la iglesia. Ellos están bien allá afuera, pero no en la palabra de Dios. No, señor. You don't know God by education. Usted no conoce a Dios por medio de la educación. ¿Cómo matemáticas y palabras Usted no conoce a Dios por, por, por medio del saber, aprendiendo matemática y pronunciando palabras infladas. Paul, he was Pablo, él era un hombre inteligente. Spirit, Pero cuando vino a Cristo y recibió el Espíritu Santo, fue a los corintios. Dijo: a con de él dijo, no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, aunque él pudiera haberlo hecho. Dijo, vine a ustedes en el poder y manifestación del Espíritu Santo para que vuestra fe esté en Dios, no en la sabiduría de algún hombre. Now, Ahora a veces hacemos los programas de la iglesia también para elegir a su pastor. La iglesia va a votar por el pastor. Ellos dicen, bueno, este pastor pues él tiene dos títulos universitarios. He learned four years of psychology. Él estudió cuatro años de psicología. This, uh, and vote that kind of man in. Él tomó esto, eso y lo otro. Y ellos votan por esa clase de hombre. Wow. ¿Por qué? En lugar de un pastor que cree que la palabra de Dios es inspirada y que es Dios. Y quien predicará la palabra a pesar de lo que piense la gente. Dios le dijo a Ezequiel, ¿sabes? Dijo, predica eso así lo crean o no. Tú predícalo de todas maneras, ¿ven? Correcto. Si ellos lo aceptan o no, nada tiene que ver. Ellos no aceptaron a Jesús y él continuó predicando de todas maneras, ¿ven? a pastor that will really preach the word and believe in God. Es de un verdadero pastor que realmente predique la palabra y crea en Dios. they, they, they try to bring in the the intellect. The man who's got the best education. Ellos, ellos, ellos quieren traer el el intelecto al hombre con la mejor educación. Don't need you to stay in the pulpit don't up till just about fifteen minutes so they can get home right quick and go some do something else. Al hombre que puede pararse en el púlpito y solamente tardar unos 15 minutos para que puedan llegar a casa rápido e ir, algunos, a hacer otra cosa. Y Ricky pueda sacar su auto deportivo y salir, y ellos puedan ir a las fiestas del twist y todo eso. Y es, o es... Es solamente es es no es más que contaminación por una educación híbrida. Así es. Is exactly what it is? That's right. Eso exactamente es lo que es, correcto. It? Pero ¿qué es? Eso les hace el gusto, ven. Eso hace el gusto de un miembro mundano de iglesia. No sacia el gusto de un santo. Él escogerá la palabra cada vez. Pero ellos dicen, oh, bueno, ahora esas personas están un poco mal de la mente. Uh, they, Ven, ellos simplemente no, no entienden. Ellos, ellos quieren vivir en un día pasado. ¿No es extraño? Yo salgo aquí al oeste y encuentro que todos están tratando de vivir en un día pasado. They always want some of the old cowboy days. Ellos siempre anhelan los días de antaño de los vaqueros. Go Kentucky, the old hillbilly days. Y allá, en Kentucky, los días de antaño de los montañeses. Ellos quieren actuar así

Vi que tenían una mujer corpulenta allí con esta cosa verde debajo de los ojos y el cabello corto, un cigarrillo en la boca. Well, days, pues si ellos hubieran visto eso en los días de antaño, hubieran pensado que ella se estaba pudriendo en alguna parte. The, 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 the ellos, ellos, ellos la hubieran internado. ¿Qué tal si su madre hubiera salido vestida como usted y como su hija se visten hoy? ¿Qué hubiera pasado? La hubieran metido en una institución para dementes. Sure, Seguro, ella salió sin ponerse una falda. Well, bueno, ahora recuerden, es lo mismo hoy en día. Los hombres están pudriendo en su carne. ¿Acaso no están pasando por la mediana edad entre los 20 y 25 años? Sus células cerebrales también se están pudriendo. Ellos no tienen. La gente se ha vuelto que ya no tienen suficiente entendimiento. They don't know what decency means. Ellos no saben lo que significa la decencia. They don't know the difference between right and wrong. Ellos no saben la diferencia entre lo correcto y lo errado. Old, educational that... Y, oh, pero su programa educacional, ellos... ¿Sabían ustedes que la educación, se los puedo probar, es del diablo? No leer y escribir, sino que me refiero a meter la educación de ellos en su iglesia. What does

Ahora eso ha entrado a nuestras iglesias, entró a las bautistas, metodistas y presbiterianas, pentecostales y todas. So -so, like that, that alguna educación, intelecto, alguna gran tal y tal cosa que solamente los arroja aún más lejos de Dios. Yes, Está equivocada. Sí, señor. Ahora Ahora encontramos que ellos eso les sacia su deseo cuando, una, cuando una, una iglesia vota por algo así muestra lo que está en la mente de esa iglesia lo que es su deseo de lo que tienen sed. They want to say our wide minded

Y cuando él regresó, ella se quitó la ropa esa noche, quedando con un traje de malla puesto, y le bailó el Watusi para entretenerlo porque él había estado en África. The is a tribe over there, you know. Watusi es una tribu allá, ustedes saben. Vaya, quisiera ver alguna de mis muchachas en mi congregación intentar hacer algo así. El watu si. Si, goes to show, in a pastor would sit and look at one of his congregation. Ven, es para que ustedes vean. Y un pastor que se sienta y mira a una de su congregación. Una little sixteen or 18 years old girl out there stripped off like that and let her get by with that. That shows that he come out of a cesspool himself. Una muchachita de dieciséis o dieciocho años desnudarse así y permitirle eso muestra que él mismo salió de un estanque inmundo. A man of God, do a thing like that. Un hombre de Dios hacer algo así. Seguro, eso suena duro, pero de hecho sé que estoy predicando a través de la nación. Pero ustedes sepanlo también, hermano, hermana. Déjenme decirles, esa es la verdad. A vulture Wants dead things. That's right. Un buitre quiere cosas muertas. Así es. And that's dead. Right. That's exactly right. Y eso está muerto. Así es, exactamente. Muestra claramente. Eso muestra claramente aquí cuál es su cabeza y su torre de control. Lo que les está dando. ¿Ven? In their soul. Their soul for things like that. Lo que está en su alma. Su alma apetece cosas así. Soul long for a high intellectual church. Sus almas apetecen una iglesia muy intelectual. Donde la gente se viste finamente. Y el pastor tome 15 minutos o 20. Y y si se pasa, ellos lo regañan en la Junta de Diáconos. Y él no debe decir nada en cuanto al pecado. About, uh, this, that, él no debe decir nada acerca de ponerse pantalones cortos, ni decir nada acerca de la gente que hace esto, eso o lo otro. Él no debe mencionar eso en lo absoluto. Do, si lo hace, la Junta lo echará. ¿Ven lo que es? Ese es su filtro de un hombre que piensa. La Biblia dice en 1 Juan 2.15 Si usted ama este sistema del mundo o las cosas de este mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en usted. Ahora, ¿qué de todo este alboroto que hacen hoy en nombre de la Iglesia? Practicar el baile en cuadrilla en la Iglesia. Bunko, bingo, parties, teenagers, rock and roll, twist, all these stuff. Naipes, bingo, fiestas, adolescentes, rock and roll, twist, toda esta cosa. Miren a este Elvis Presley, un diablo en zapatos. Pat Boone, Ricky Nelson, el peor endeudamiento que jamás ha tenido esta nación. Así es. Dicen, oh, ellos son muy religiosos, cantaron cantos cristianos. No deberían. La, la iglesia ni siquiera debería permitir algo así. Some of these guys, well, in, you know, Algunos de estos tipos salen aquí y. Y en esta noche están en un bar por acá, bailando y tocando música y todo. To and weep, and y la siguiente noche vienen al altar y lloran. Y a la siguiente noche están tocando música en la plataforma. Oh, Dios mío. Pues hasta dónde. ¿Hasta dónde será que puede llegar la inmundicia? Sí, señor. Que pruebe primero que él es un hombre de Dios. No todo esto solamente porque puede tocar alguna guitarra o algo. Por su deseo se sabe quién está en el trono de su corazón. What you love, that's what tells you. Por lo que usted ama, eso lo muestra. Usted... You said, well, I think them things are all right brother Branham. Usted dice, bueno, yo pienso que esas cosas están bien hermano Branham. Well, just remember now, in your heart you know what's there. Yes sir. Bueno, ahora solo recuerde, en su corazón usted sabe lo que está allí. Sí, señor. But what is feeding your soul? What your soul is thirsting for and you can see it satisfies that por lo que está alimentando su alma, de lo que su alma tiene sed, y usted puede ver qué es lo que la satisface. Si no es esta palabra, entonces hay algo mal, porque el Espíritu Santo vive de la palabra solamente. ¿Ven? Yo quiero que ustedes vean otro gran peligro antes de que cerremos. If you are not if you're not guilty of any of these things that I've mentioned, and uh, that is the danger of neglecting a thirst. Si usted no, por si usted no es culpable de alguna de estas cosas que mencioné, y ese es el peligro de ignorar una sed. You say I have a holy thirst, but I'm not guilty, Brother Branham, of just going joining church and things like this. Ven, usted dice. Yo tengo una sed santa, pero yo, yo no soy culpable, hermano Brannan, de solo ir y unirme a una iglesia y cosas así. But, uh, see, pero, vean, tal vez sí si de ignorar una sed. Food, si usted ignora saciar una sed de agua o comida, usted morirá. Y si usted ignora esa sed en usted You'll spiritually die. Y si ignora esa sede en usted de Dios, usted morirá espiritualmente. Usted pide avivamientos. Usted espera que su iglesia tenga un avivamiento. Well, that is, that is for you. Bueno, ese no. Ese no es el avivamiento para usted. El avivamiento debería comenzar ahí mismo en usted. Cuando usted empieza a tener sed de Dios. Quizá no haya otro miembro de la iglesia queriendo ese avivamiento. You, places, ¿sí? Si brota en usted, brotarán otros lugares, ¿ve? ¿eh? Pero vean usted ignora esta sed. Ignore usted ordeñar la vaca cuando la vaca está, la ubre está llena de leche. Y si usted deja esa vaca así, ella se secará. Exactly right. Así es, exactamente. Si usted ignora tomar agua, dice simplemente no beberé más, usted morirá. If to eat food, you'll die. Si ignora comer, usted morirá. Por tanto, si usted ignora darle al Espíritu Santo la palabra de Dios, usted morirá. You're Christians. You're Baptist, of God. Ustedes cristianos, ustedes bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios.

Ustedes nunca irán al cielo como una iglesia o una una denominación. Usted irá al cielo como una persona sola. Es entre usted y Dios, así de sencillo. You to? No importa a la iglesia a la que usted pertenezca. Y si usted descuida la lectura de la Biblia y creer la Biblia.

No solamente una parte de ella. Nosotros tomamos un poquito aquí. Yo le llamo a esto un caminante autoestopista de la Biblia. Ellos dicen: bueno, yo creo esto, pero ahora vayamos aquí. ¿Lo ve? ¿Ven? Uh, got to take it word by word. Usted tiene que tomar la palabra por palabra jesús dijo el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de dios you know that? sabían ustedes eso y saben nosotros hemos hecho hemos hecho el día en el que estamos viviendo hemos hemos hecho de este día la una

y había un Ricky leyéndolo allí arriba. Y si alguna vez he visto un movimiento sacrílego, esto lo era. Esos tipos allá y la gente parecía más como una pista de baile. una tribu y y y se supone que era una tribu de indios y estaban haciendo un espectáculo y, y daban brincos y hacían como que boxeaban el uno con el otro. Where, the ¿Dónde? ¿Qué pasó con la sinceridad? ¿Dónde están esos himnos antiguos que cantábamos y.? Nos regocijábamos en el espíritu de Dios y las lágrimas nos corrían por las mejillas. Y ahora queremos sostener la respiración hasta quedar sin suficiente aire, hasta que la cara se nos pone azul. To to sort of Para querer mostrar que somos alguna clase de cantante. Copied that off of Hollywood. And all these programs that we see through this, Intellectual hymn and training of boys. Ben, hemos copiado eso de Hollywood y todos estos programas que vemos por esto de cantar himnos intelectualmente y el entrenamiento de la voz. I, I like a mí, a mí me gusta escuchar el buen canto. A mí me gusta escuchar el canto antiguo, pentecostal, con sentimiento del corazón

Detesto verlo por acá con la ropa interior de su esposa y con abertura por el lado. And, uh, a y un rulo colgando aquí en la frente y dos tonos de cabello colgando como copetes cortados en frente. That, I, I oh. Eso yo yo no pudiera llamar eso un hombre. Él no sabe a cuál lado de la raza pertenece. ¿Ven? Así es. Ustedes verán, la mujer, miren, la mujer quiere cortárselo, hacer su cabello como el del hombre. El hombre quiere hacerse un copete en su cabello como la mujer. The man is el hombre se está poniendo la ropa interior de su esposa. Ella se está poniendo sus overoles. A right Ven, simplemente una perversión. Se han cambiado. Y así mismo es con la nación, con la gente, con las iglesias, con todo. Oh, God, the end of the thing? oh Dios, ¿dónde va a terminar la cosa? The coming of the Lord Jesus Christ. La venida del Señor Jesucristo. Allí acabará. Entonces, si uno descuida alimentar el Espíritu Santo con la palabra de Dios, Jesus said, Every word be by the Holy Spirit. Jesús dijo: toda palabra será por el Espíritu Santo. Y escuchen. Ahora, si ustedes intentan alimentarlo con la cosa equivocada, you, si es el Espíritu Santo genuino en usted, él sabrá la diferencia. Remember, Ahora, recuerden: la palabra de Dios es de lo que se alimenta el Espíritu Santo. Él no se alimenta de entusiasmo. Él no se alimenta de educación. No se alimenta de educación. It feed on no se alimenta de ir a la iglesia. It feed on no se alimenta de teologías. A lot of and a of it. Hay mucha diferencia entre algo inspirado y un punto de vista teológico al respecto. All those theologians in the days of Jesus, my, they had word by word, page by page, all day out. The Messiah had to come this way. Todos aquellos teólogos en los días de Jesús, vaya, ellos lo tenían todo acomodado, palabra por palabra, hoja por hoja, todo acomodado. El Mesías tenía que venir de esta manera. Eso exactamente es lo que era. Y a ellos, a cada uno, se les pasó por alto. ¿Saben ustedes lo que dijo Jesús cuando vino? Dijo vosotros, sois de vuestro padre el diablo, y sus obras hacéis. It wasn't to them what the real word was. A ellos no les fue revelada la verdadera palabra. See, those like today. Ven, ellos fallaron en esas pequeñas esquinas, como ellos están fallando hoy. Si pertenece a esto y pertenece a esto, usted estará bien. You believe that you got to belong to Christ. No crean eso. Usted tiene que pertenecer a Cristo. And if there's something in you for Christ. Y si hay algo en usted, hambriento por Cristo, remember, uh, lawns, solamente recuerde, cuando estaba en los lomos de su padre, usted estaba con él desde aquel entonces. Pero su padre no lo conocía en aquel tiempo. Y usted no conocía a su padre. And you had to come and be born. Y usted tenía que venir y nacer. Dios proveyó la manera por medio de su madre como lecho para la, la simiente. Y entonces usted vino. And then you become a man. Or woman. What it was then, you your father. Y luego usted llegó a ser un hombre o una mujer, lo que fuera. Entonces usted reconoció a su padre. And your have with you. Y su padre pudo tener compañerismo con usted. Remember, life, life Ahora recuerde, si usted tiene vida eterna, su vida estaba en Dios desde el principio. Light, y la vida, Dios es la palabra. Y luego, cuando la Palabra fue hecha carne en Jesucristo, Dios bajando para morar en su propio cuerpo, se hizo el Hijo de Dios. Cuando Dios bajó para morar allí, usted estaba en Él cuando fue crucificado. Y murió con Él en Calvario. Y usted fue crucificado con Él y usted murió con Él en el Calvario. Usted fue sepultado con Él en la montaña. Y usted resucitó con Él en la mañana de Pascua. Y ahora usted está sentado en lugares celestiales, en Él. Y ahora usted tiene compañerismo con Él. ¿Ve? God himself become one of us. Dios mismo se hizo uno de nosotros. Nadie ha visto al Padre jamás, solo el unigénito del Padre, el Hijo, lo ha dado a conocer. Eso es que Dios se hizo hombre para que pudiera tener compañerismo con usted como un hombre. ¿Ven? And now you're, you're flesh and he's flesh. Y ahora ustedes son, ustedes son carne y él es carne. Dios se hizo carne entre nosotros en la persona de su hijo Jesucristo. And in him was God. Y en él estaba Dios. He was God. Short of God. He was God. Él era Dios, nada menos que Dios. Él era Dios.

Y entonces, ¿Y entonces qué es lo que usted puede comer? El Espíritu Santo vive por la palabra de Dios. Y ahora en Apocalipsis 22, 19, la Biblia dice: una palabra de esto, o una palabra a His part will be taken from the book of Quien sea que le quite una palabra a esto o que le agregue una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Deep it is? Ve cuán profundo es. Uno no puede. El Espíritu Santo no vivirá de las cosas del mundo. Like dove, bird, Como un ave, paloma y un cuervo. Un cuervo es un gran hipócrita. Crow, un cuervo, ese individuo puede salir acá y comer trigo todo el día. Go ir allá y volar sobre los muertos, un cadáver podrido, y también comerlo. Dove, wheat, Él puede sentarse en el campo y comer con la paloma, trigo, y puede ir allá y comer del cadáver. Pero la paloma puede comer trigo todo el día, mas no puede comer del cadáver porque es una paloma. And a dove don't have any gall. Y una paloma no tiene hiel. Un bocado de aquel cadáver mataría a la paloma. See? It has no gall. Ven, ella no tiene hiel. No y de esa manera es ninguna amargura. That's why we're the real genuine Christian. Y así es con un verdadero cristiano genuino. They don't want the things of the world. No. Ellos no quieren las cosas del mundo. Ellos solamente comen la palabra de Dios y solamente eso. Clean, the Lo que está limpio, el filtro de un hombre que piensa. See, they come that and that alone. Ven, ellos pasan por eso y eso solamente. The To them. Las cosas muertas del mundo, eso apesta para ellos. Miren ese vil cuervo en los días de la destrucción ante Diluviana. Volando de cuerpo a cuerpo, comiendo de los cadáveres rancios. Él no regresó al arca. No rest for feet. Pero la paloma no pudo encontrar reposo para sus pies. Ven? Ella regresó al arca, donde recibía grano. Y así es como nosotros lo hacemos. Nosotros vivimos de la palabra de Dios. En el Salmo 42, David debe haber escrito este salmo, el Salmo 42, cuando era un fugitivo. Cuando él dijo, mi alma tiene sed de ti, como un siervo brama por la corriente de agua. Look, he cried. David was a fugitive. Miren, él clamó, David era un fugitivo. Él había sido, él ya había sido ungido con el aceite, sabía que él iba a ser rey. The prophet had anointed him king. El profeta lo había ungido a él rey. And Ahora no, tenía allí estaba. Él tenía un pequeño grupo de soldados formado por gentiles y así estaba en la cima del monte. His own beloved city because of their sin, they were garrisoned all around with the Philistines. Donde, en su propia ciudad querida, por causa de su pecado, habían quedado rodeados de una guarnición de filisteos. Y David, en aquel día caloroso, debe haber sido cuando escribió este salmo, como el siervo brama por la corriente de agua. Notice, David, in this condition. Noten a David en esta condición. He looked down, he looked at his beloved city. Él miró allá abajo, vio a su ciudad querida. You when he was y recordó cuando era un muchachito que llevaba las ovejas junto a este cierto pozo allá. Great, great era una gran, una gran región de agua y también una región de pan allí abajo. Really Realmente, Belén significa la casa del pan de Dios.

Y su alma debe haber clamado por esa buena agua fresca. Él tenía unos siervos allí que, vaya, solo el más mínimo deseo suyo era una orden. And they, of their way that line of y ellos tres de ellos pelearon para cruzar por esa línea de filisteos. 15 miles, 7 miles or 15 millas, 7 millas o algo hasta allá y de regreso, abriéndose camino cortando y le trajeron de beber desagua. Pero la sed del alma. Su cuerpo él se encontraba allí arriba, probablemente tenía que beber de lo que podía conseguir viejos cueros de cabra y cosas así con agua añeja y caliente en aquel día caloroso él pensaba si tan solo pudiera acostarme y saciar esta sed que tengo si tan solo pudiera bajar a Belén y acostarme junto a ese manantial y beber y cuando ellos bajaron y consiguieron el agua y volvieron con ella, His soul, was greater, not for but la sed de su alma era mucho mayor, no por Belén, sino Jerusalén. La de su alma. Así que sacrificó el agua, dijo ni siquiera la bebería, él la derramó en el suelo. See, his soul was more thirsty for God, Ven, su alma tenía más sed de Dios. Que lo que era satisfacer, saciar una buena, la sed de su cuerpo con una buena agua fresca. He poured it up on the ground. Él la derramó en el suelo. la casa de Dios. The soul cooling waters of Jerusalem, which is above. Ven la casa de Dios, las refrescantes aguas del alma de Jerusalén, la cual está arriba. Jesús dijo en Juan 6.33 Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. Bethlehem, house of God, our church, earthly church of God. The church that's here on earth. Belén, la casa de Dios, nuestra iglesia, la iglesia terrenal de Dios, la iglesia que está aquí en la tierra. We love to go to the church here on earth, but greater is Jerusalem, which is above, which is God. A nosotros nos encanta asistir a la iglesia aquí en la tierra, pero mayor es Jerusalén, que está arriba, la cual es Dios. Jerusalem above, which is God. Jerusalén de arriba, la cual es Dios. Mayor es aquella sed del alma, de estar allí con Él, que lo que sería solo satisfacerse uno con unirse a una iglesia en algún lugar. See, uh, joining a church don't satisfy that thirst. Ven, unirse a una iglesia no sacia esa sed. David lo comprobó aquí, con las aguas directamente de la casa de Dios he Ven él la derramó en el suelo para hallar favor, para conseguir un buen trago de agua fresca de Dios. Aún en esa mayor que la sed en usted, es aquella sed del alma, sedienta por Dios. Notice, Jerusalem. The world, Jerusalem is from above the Bible said which were, is the mother of us all. Noten Jerusalén, la palabra. Jerusalén es de arriba, dice la Biblia, lo cual somos es la madre de todos. Y Cristo es nuestra madre. Nosotros reconocemos que Dios es nuestra madre porque nacemos de él. The word means peace, la palabra simplemente significa paz, Jerusalén, shalom. Or shalom, which means peace. Jerusalem, see, means peace. O oh, shalom, la cual significa paz. Jerusalom, ven, significa paz. Greater should be the thirst of any soul for the waters of life than to say you belong to a church. Mayor debería ser la sed de cualquier alma por las aguas de vida que decir que uno pertenece a una iglesia. The thirst of the soul can't be satisfied. The real truth thirst. Esa sed del alma no se puede saciar, la verdadera sed. Puede ser pervertida. Usted puede pensar que está bien cuando se une a la iglesia, pero no es así. Eso no saciará esa santa sed genuina por Dios. It just It just, it's just not there. Simplemente no puede hacerlo. Sencillamente, sencillamente no está allí. Now, David said in Psalms 42, 7 here, Ahora David dijo aquí en Salmos 42.7 Cuando un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, el clamor del alma. Look, I've often used this as an Miren, muchas veces he usado esto como una ilustración. Si hay una aleta en el lomo de un pez, debe haber sido puesta allí para que él nade con ella. Él tiene una necesidad de ella. Now, Ahora, ¿qué tal si él dijera.? Yo voy a ser un pez diferente. Voy a ser un pez listo, estudiado. Uh -huh, uh -huh, Ajá, uh -huh, yo, yo solo voy a creer verdadera teología. I I have have yo creo que no necesito aquella aleta. Water, exactly right. Él no avanzaría mucho en el agua, ¿verdad? Así es, exactamente.

Ven, él no viviría mucho tiempo, ¿ven? Correcto. When the deep to the deep. Cuando el abismo clama al abismo. It takes more than a Eso requiere más que unirse a una iglesia. It takes more than shaking hands with a preacher. Eso requiere más que estrecharle las manos al predicador. It takes more than a good life. Requiere más que vivir una buena vida recta. It takes se requiere de algo que los sacia uno por dentro que se derrama de dios al alma el abismo clamando al abismo al ruido de tus cascadas oh señor el abismo clamando al abismo ¿Qué tipo de sed pudiéramos pensar que hay en nosotros en esta noche? People, nosotros, como pueblo pentecostal, ¿a dónde estamos llegando? What kind of is in us? ¿Qué tipo de sed hay en nosotros? Kind of ¿Qué tipo de sed hay en mí? Kind of ¿Qué tipo de sed hay en usted? Don't try to hush That holy thirst for God. no intente callar esa sed santa por dios hace años cuando tenían oro por acá en las montañas leí un cuento hace muchos años y nunca lo he olvidado said a, a prospector went out here somewhere beyond the sure, was prospecting for gold and he struck a rich claim decía que había un un cateador que salió aquí más allá de las montañas y estaba buscando oro y encontró una gran cantidad y él regresó pensando que cuando llegara a la ciudad cómo sería todos sus problemas habían terminado y

Ahora no estoy comparando el perro al Espíritu Santo, sino haciendo una ilustración. Pero este perro, durante la noche el cateador estaba en su cama y, y se puso a pensar. I'll, I'll bueno, mañana yo, yo llevaré todo mi oro y llegaré a ser lo que siempre he querido ser. Yo, yo siempre he querido ser un hombre rico. Yo, yo he querido tener cosas finas y todo eso. Y entonces este perro empezó a ladrar y era porque se acercaba un enemigo. Y él, él salió allí y le dijo. Cállate. And so, the dog down. Entonces el perro se cayó. The chain. Y tan pronto se metió otra vez en la cama, comenzando a dormirse, el perro empezó otra vez tirando de la cadena. Y él fue a la puerta otra vez, dijo, "Cállate." Y fue su gran Quiero que sepas que mañana seré un hombre rico, ¿ves? Y ese era su gran sueño. Pero el perro empezó a ladrar otra vez. So went, done, y finalmente él se hartó tanto que fue y tomó su escopeta y le disparó al perro y lo mató. Said, no él dijo, ah, como sea, ya no te voy a necesitar. Tomorrow, I'll become a rich man tomorrow. Mañana soy un hombre rico. Yo seré un hombre rico mañana. Y puso el rifle en el rincón, volteó su espalda a la puerta y se durmió. Y el hombre que venía siguiéndolo por días entró y lo mató. He wasn't a rich man. See? He stopped. Él no fue un hombre rico. Ven, él apagó esa alarma que intentaba decirle que su vida corría peligro. Brother, sister, you'll never be able to... Mi hermano, hermana, usted nunca podrá. Nunca intente usted callar ese santo clamor en su corazón. By By reciting a, creed, by belonging to a certain organization. Ve, uniéndose a una iglesia por citar un credo, por pertenecer a una cierta organización. Solo hay una cosa que puede saciar eso. Es la persona, Jesucristo. Como el siervo clama por la corriente de agua, Así mi alma tiene sed de ti, oh Dios. My soul thirsts for the living God. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ven, hay algo en uno que quiere ver el movimiento de Dios. Your soul thirsts for it. El alma de uno está sedienta de eso. Don't stop short of that. No se detenga por nada que no sea eso.

Como una señorita en nuestra ciudad de donde venimos. Ella le dijo al... Una niña asistía a la iglesia allá, una niña muy fina, y... Ella venía por la calle. Ella tenía el cabello largo, ustedes saben, y su pelo peinado atrás, casi como una cebolla pelada. Her face look, no makeup on. Su cara parecía, no tenía maquillaje. Y, This girl used to make fun of her. Esta cierta muchacha se burlaba de ella. Decía, si no tuvieras ese predicador tan cabeza plana subido allá, hablando de mí. Decía, decía, podrías verte algo decente.

How you dress or thing. Eso no significa nada, la manera de vestir o oh, cómo piensas. Sí, significa algo. La Biblia de Dios dice que sí. Viviremos de toda palabra. She's a now? Así que esta niña nunca le hizo caso a ella, siguió adelante. Ahora ella es una misionera. So then, this, uh, Luego esta esta cierta joven contrajo una enfermedad social y murió. Un amigo mío le inyectó el líquido de embalsamar cuando estaba muriendo. Él me dijo dijo después que ya murió él seguía oliendo ese líquido. She ella tenía un agujero en su costado por la enfermedad social. Even, even Ellos ni siquiera, ni aun sus padres, sabían lo que tenía y ella murió. She died, she Pero antes de morir, ella enseñaba la escuela dominical. And all of her y todo su grupito de la escuela dominical vino querían verla cuando ella se fuera al cielo cuando los ángeles vinieran para llevársela y su pastor afuera fumando un cigarrillo caminando de allá para acá por el pasillo del hospital y todos ellos iban a cantar cuando ella muriera ustedes saben ellos sabían que tenía que morir los médicos dijeron que se estaba muriendo entonces todos ellos iban a ver cuando vinieran Los Ángeles para llevársela. Y de repente cuando ella se enfrentó a la realidad. Now, she a loyal church Ahora ella era un miembro fiel de la iglesia. Era una maestra de la escuela dominical. Fine, y un miembro fiel de una iglesia denominacional fina y grande.

él apagó su cigarrillo y entró. Dijo, calma, 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 calma. Haremos que el médico te dé una inyección. I don't want no hypo, you of man. Dijo, yo no quiero una inyección. Dijo, engañador de hombres. I'm dying and I'm going to hell. Me estoy muriendo y voy al infierno. Y estoy perdida porque usted no me dijo la verdad. Vayan por esa niña Goodhue y tráiganmela acá arriba, rápidamente. Ella tiene la razón. Wait till you face the Esperen hasta que ustedes enfrenten la realidad alguna vez. No intenten ustedes detener ese silencio santo. Don't you blast it away with some no, le disparen con una escopeta de doble cañón de lo moderno y la educación. Tonight, Hagan ustedes caso de esa advertencia del Espíritu Santo en esta noche que les está advirtiendo. The way, the no me, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es la palabra. Let's bow our heads just a moment. Inclinemos nuestros rostros por un momento. I want to quote one more word of the Lord Jesus while you're thinking about it. Yo quiero citar una palabra más del Señor Jesús mientras están meditándolo. Jesus said in Matthew 5, "Blessed are they that do hunger and thirst." Jesús dijo en Mateo 5, "Bienaventurados los que tienen hambre He said. It's even blessed to have that thirst in you? Es bendito aún tener esa sed en usted. Your, your, your so ¿Habrá llegado usted a un lugar donde todo su, su, su sistema ha sido contaminado tanto por denominacionalismos? y pequeñas sectas y clanes y cosas pequeñas estructuras de la iglesia sociales como unirse a logias y todo eso yendo de iglesia en iglesia habrá podido el diablo meter aquella agua de contaminación y usted está bebiendo de allí a lenguetazos como cerdo en un abrevadero What the real quenching thirst of God. Cuando usted ni siquiera conoce lo que verdaderamente es saciar la sed de Dios, al verlo a Él, una realidad por el Espíritu Santo viviendo en usted y manifestando, si está... Si usted está así en esta noche, si usted aún tiene sed de Dios, déjeme decirle. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel. The flood, lose all their y queda puro en su raudal quien se sumerge en él. That dying thief el malhechor se gozó al ver esa fuente en su día. Que allí yo, aunque vil como él, mis pecados pueda lavar. Desde que por fe vi ese raudal fluir de tus heridas. Amor redentor ha sido mi lema y lo será hasta que muera. If you've got that si usted tiene esa sed en esta noche de saber más de Dios y acercarse más a Él, vowed, levantaría ahora su mano mientras cada rostro está inclinado. Diría, ore por mí. Oh, God, look at the hands. Oh, Dios, mira las manos. Out into the land where the broadcast is coming out from east, north, west and south. Allá en la tierra donde ahora está llegando la transmisión, desde el este, norte, oeste y sur. You in them rooms raise up your hands to the pastors and whatever is there. Ustedes en esos cuartos, levanten sus manos a los pastores o quien sea que esté allí. That you desire something in you thirsting for God. That holy thirst. Que usted desea, usted, algo en usted, está sediento de Dios, esa sed santa. Don't satisfy. No la sacie. Oh, usted dice, hermano Brannan, yo, yo grité una vez, yo dancé en el Espíritu. Don't, 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 don't take that. No, 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 no escoja usted eso, no. hasta esa satisfacción espere que venga esa satisfacción que entre la porción de la plenitud del espíritu santo que sacia luego estas campanas de gozo de gritar y hablar en lenguas y danzar en el espíritu vendrán you won't have to do it by the music. ustedes no tendrán que hacerlo por la música Ustedes lo harán cuando vayan por la carretera en su auto. You'll do it when you're sweeping the floor. Lo harán cuando estén barriendo el piso. Wall, lo harán cuando estén clavando clavos en la pared en su trabajo de carpintería. Are, Donde sea que estén, ese gozo inefable y lleno de gloria. Now, Ahora oremos. Querido padre celestial, este mensajito ha sido largo, extenso y demorado en esta noche. Pero, amado Dios, que tu Espíritu Santo entregue el, el significado a cada corazón. Right in this There was just multiplied numbers of hands up all the way around the halls and everywhere. Aquí mismo en esta iglesia esta noche había múltiple número de manos levantadas por los pasillos alrededor y por todo el lugar. We, we pray, dear God, for them.: Nosotros, nosotros oramos, amado Dios, por ellos: Oh, may that satisfying potion of God, which is Christ, the hope of glory, the hope of life. Oh, que esa porción de Dios que es sacia, la cual es Cristo, la esperanza de gloria, la esperanza de vida en ti, que venga a cada uno de ellos. Way out the from way Lejos, al otro lado de la nación, desde California, ahora hasta Nueva York, donde es temprano en la mañana, ellos están allá escuchando. over in, in uh, new hampshire and down along in boston all the al way down in texas through indiana out into california and around. y por todo el camino hasta, texas, por indiana, llegando hasta california, y alrededor. oh god look at those hands oh dios mira esas manos look what's beneath them lord that heart that is hungering and thirsting. Mira allí lo que hay debajo de ella, Señor. Ese corazón allí que está hambriento y sediento. Say, este día perverso cuando el diablo le ha cegado los ojos a la gente a tan solo unirse a una iglesia y decir, es todo lo que uno necesita. Y aún viéndose ellos mismos y viendo cómo se portan y el deseo que tienen de ser como el mundo. Cuando la Biblia nos dice, si aún amamos las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en nosotros. Solamente pensar, Padre, Cuánto puede pervertir él esa verdadera palabra genuina. Say, oh, Bible, Como ellos pueden decir, oh, nosotros creemos la Biblia, pero esto no. Nosotros esto no lo creemos. Creemos que esto fue para otra edad. Nosotros creemos que esto es eso. Porque alguna denominación les ha torcido la mente a, a ese estanque inmundo. Cuando Jesús dijo: «Si alguno quita una de las palabras aquí o le agrega, su parte será quitada del libro de la vida». Dear God, think of the disappointments, judgment. Amado Dios, pensar en las desilusiones allí en el juicio. Cuando la gente ha vivido una buena vida limpia, santa. Fueron a la iglesia tan fielmente como podían y perdidos. Pensar en aquellos fariseos como desde niños. They trained in the word, come up to schools and everything. Holy had to be or they'd be stoned to death. Se entrenaban en la palabra, pasaron por escuelas y todo, eran santos, tenían que serlo o morían apedreados. Y Jesús dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cómo Israel llegó allá y que esta sea una advertencia para los pentecostales, Señor, por toda la tierra. Cómo Moses, profeta, como Moisés, un profeta, vino a Egipto para cumplir la palabra de Dios, para traerles a ellos la luz de la tarde. How they seen the great miracles of God. Como vieron los grandes milagros de Dios. How they followed him. the Red Sea, was baptized into him. Como ellos lo siguieron, cruzaron el mar rojo. Fueron bautizados en él. Fueron al desierto y comieron comida de ángeles que cayó del cielo. And then to take all the word. Y luego rehusaron tomar toda la palabra. Cuando venimos de Kadesh barnea a Kadesh barnea del lugar prometido, y dijeron: son como gigantes, no podemos hacerlo. Cuando regresaron de Cades Barnea, a Cades Barnea de, de la tierra prometida, y dijeron, ellos son como gigantes, no podemos lograrlo. Said, Cuando Dios dijo, yo ya les di la tierra, Borderline. fronterizos. Jesus said, There perished. Jesús dijo, ellos cada uno perecieron. They're dead, lost, without God. Ellos están muertos, perdidos, sin Dios. A pesar de que hicieron todas estas cosas, ellos vieron estos milagros. Disfrutaron, danzaron de allá para acá por la costa del mar, con María cuando sonaban el pandero. Y solo tres de los dos millones. Went in. Y solo tres de dos millones entraron. Nos damos cuenta, Padre, que cuando la esperma, los genes del macho y la hembra se juntan, solo hay uno de un millón que es aceptado. One germ from the male finds the fertile

uno por millón. Padre, yo me estremezco cuando pienso en eso. Think the world today, that'd be if you come Piensen, esparcidos por el mundo hoy hay 500 millones de cristianos. Serían 500 si tú vinieras en esta noche. Oh Dios, recordar que cada palabra de Dios Stands a memorial. Oh Dios, que recordemos que cada palabra de Dios está como un memorial. We must believe it, we must obey it. Nosotros tenemos que creerla. Tenemos que obedecerla. And when you said repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Y cuando tú dijiste arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. God, you're still And the as long as you call. Y Dios, tú sigues llamando esta noche, y la promesa es mientras tú estés llamando. And has twisted the minds of those people. Y los clérigos han torcido las mentes de esas personas. Y directo por un educacional denominacional escuela de teología, a un tema para decir o ustedes creen. Y las han dirigido por medio de una escuela de teología educacional y denominacional a una cosa para que digan, oh, usted solamente crea. The devil also, but he can't the Holy el diablo también cree, pero él no puede recibir el Espíritu Santo. Judas Iscariote fue un hizo todo lo, lo demás que hicieron los discípulos predicó el evangelio pero cuando llegó el tiempo de recibir el espíritu santo él mostró sus colores dios que la gente de la tierra en esta noche se dé cuenta que sin esa experiencia ellos están perdidos que sea en esta noche que sus almas queden satisfechas con tu porción, señor, mientras los encomendamos en tu mano. Yours, Lord. We're only responsible for the word. Ellos son tuyos, señor. Nosotros solo somos responsables de la palabra. I pray that they'll believe with all their heart and be filled with the Holy Ghost. We ask them in Jesus' name, amen yo oro que ellos crean con todo el corazón y sean llenos del espíritu santo lo pedimos en el nombre de jesús amén yo le amo yo le amo

Saludemos al hermano sentado a su lado, a la hermana. Say, you, y solo dígales Dios le bendiga, peregrino, mientras lo cantamos otra vez. Ah. Yo le amo, yo le amo, porque. salvación allá la cruz ahora nos dimos la mano el uno al otro ahora solo cerremos nuestros ojos y cantemos en el Espíritu levantemos nuestras manos a Él yo le amo Oh, no es Él maravilloso. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Me salva, me guarda de pecado y vergüenza. Maravilloso, redentor, alabado sea su nombre. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, me salva, y guarda de pecado y vergüenza, maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. Oh, les entusiasma su experiencia con Cristo. ¿No es él maravilloso? ¿Satisface Él? Una vez perdido, ahora soy libre de condenación. Cristo da libertad, plena salvación. Me salva y me guarda del pecado y la vergüenza. Maravilloso Redentor, gloria a su nombre. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, me salva y me guarda del pecado y la vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. ¿Creen ustedes que eso es escritural? Says, la Biblia dice aplaudid con las manos, aclamad con júbilo a Jehová. You know, I to play music. Saben, yo siempre quise tocar música. Daughter, Rebecca, Mi hija Rebeca está aprendiendo el piano. Boy is Mi niño está aprendiendo la trompeta. Pero yo, yo sí aprendí un instrumento de diez cuerdas. Maravilloso, maravilloso Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Él me salva y me guarda del pecado y vergüenza. Maravilloso, redentor, alabado sea su nombre lo aman andaremos en la luz preciosa luz ven donde se encuentra cual rocío el perdón brilla lo quiera de día y de noche Jesús del mundo es la luz Andaremos en la luz, preciosa luz. En donde se encuentra, cual rocío el perdón. Brilla, tú quiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Adoren a Dios con todo lo que tienen. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, quiero ir allá, cuando los santos marchen ya. Cuando lo coronen, Señor de todo. Cuando lo coronen, Señor de todo. Señor, quiero ir allá. Cuando lo coronen, Señor de todo. Señor cuando el sol reuse brillar, cuando el sol reuse brillar, Señor, quiero ir allá. Cuando el sol reuse brillar, ¿les encanta eso? I wonder if you got your feet converted, you don't dance anymore out there for the world. Ahora me pregunto si sus pies se convirtieron y ustedes ya no bailan más allá afuera para el mundo. Ven, golpeemos con nuestros pies para el Señor. Para el Señor. ¿Ustedes están convertidas sus manos y ya ustedes no roban más? ¿Están convertidos sus labios y ya ustedes no mienten más? no solamente tengan religión en la cabeza sino en todo el cuerpo así es se necesita el hombre completo correcto ahora golpeemos con los pies cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial, Señor quiero ir allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor quiero ir allá. Cuando los santos marchen ya. Ahora solo levantemos nuestras manos. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, quiero ir allá. Cuando los santos marchen ya. Cuando lo ponen, Señor de todo. Cuando lo coronen, el Señor de todo. Señor, quiero ir allá. Cuando lo coronen, el Señor de todo. ¿Le aman ustedes? Entonces, andaremos en la luz. Él es la luz, ¿saben? Preciosa luz. ¿Dónde se encuentra cual rocío en perdón? Y ya lo quiera de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. ¿Creen ustedes que él es la luz del mundo? ¿Lo creen? Pablo dijo, cuando canto, canto en el Espíritu. Si adoro, adoro en el Espíritu. ¿Ven? You do, do it all in the right. Lo que sea que ustedes hagan, háganlo todo en el Espíritu. ¿Correcto? And the y el Espíritu hace que la palabra cobre vida. ¿Es verdad esto? Así es. Sí, Señor. Todos los santos de luz proclaman, Jesús del mundo es la luz. Gracia y misericordia en su nombre, Jesús del mundo es la luz. Luego, ¿qué hacemos? Andaremos en la luz. Preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla do quiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Oh, Sorry to confuse you, players like that, but I just get carried away. Lamento haberlos confundido, a ustedes los músicos así, pero a veces me emociono. No conozco nada mejor que tan solo adorar. Así es como se hace, sí Señor. Estoy agradecido por esta oportunidad, hermano Mac, de venir y tener compañerismo con usted y su iglesia aquí en esta noche con todas estas personas tan finas. Y ustedes que levantaron las manos para el bautismo del Espíritu Santo. Here, them, Confío que se verán aquí con el pastor Mac o algunos de ellos y entrarán acá atrás en un cuarto. Y solo recuerden cuando Dios habló la palabra en el principio y dijo, sea, tenía que haber. Y él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ven. Eso tiene que acontecer. Vengan a visitar aquí a su pastor y apóyenlo mientras predica el Evangelio. The light. Ahora cantemos de nuevo este buen canto antiguo. Me encanta. Andaremos en la luz. Said, light, amen, amen. Jesús dijo, yo soy la luz y ustedes están en él. ¿Ven? ¿Cómo entra uno en él? No. ¿Uniéndose a él? No. Shaking? Now. ¿Temblando? No. Of water, no. ¿Bautizándose en agua? No. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo hay nueve dones espirituales operando a través del cuerpo local. La iglesia local. That's apostolic, if I ever knew it, that's right. Eso es apostólico, según lo conozco. Eso es correcto. So Seguiremos caminando en la light, luz, es tan preciosa la light, luz, luz donde the se encuentra cual rocío? Dios ya lo quiera, la mano. Ha sido un verdadero placer.